Hola, hello there. Wenny, hello Wenny, how are you doing? Happy Friday, feliz viernes. ¿Cómo están todos? Todo tranquilo. How's I'm okay as well. At last we survived to the weekend. At last we're on the weekend. I really wanted to, but about time. But yeah, I'm doing super well. And you have some plans for tonight? ¿Qué temazo? What a banger. What a banger. Temardo, what a banger, what a banger. Sí. A ver, deja ver qué me falta. There's something left to add. Ah, me queda una cosa nada más. Los lentes. I need my glasses now. Wait, wait, my glasses. No, glasses. No. Now we're okay. Okay. Okay, we are ready to go now. We are ready to go. Pa pa para pa para pa pa para pa. Vamos, estamos listos, chicos. En 3, 2, 1. No, no me anda. No, it's not working. Ahora, ahora. There you go. Hello, 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 buenas a todos, buen viernes, sí, buen viernes, mira cómo se la vio la música, cómo se la vio la música. ¿Qué dicen todos? Todo bien. I'm watching two streams at the same time, I don't know how I can understand everything. And even in my stream, I'm talking mostly in Spanish. It should be very difficult for you, no? It should be very hard to understand my Spanish, no? Or you can get some words in Spanish sometimes. Hola Emma, ¿qué haces, Emma? ¡Upa! El primero que llegó en español es Emma. ¿Qué haces, Emma? ¿Todo bien? ¿Llegaste para hacer enfriarle el pechito a Drácula? I'm watching a bird stream. ¡Oh, nice! That's super nice. Esa me quedé venden. Tiene un gato en la espalda, sí, me está haciendo masajes, viste, mirá, mirá, está masajeando. Bongo tap. Bongo tap. Ahí está. ¿Qué dice Emma? ¡Miga! ¿Qué haces, miga? Todo bien. ¿En qué andan, chicos? ¡Feliz viernes! ¡Vamos! Oh, espera, ¿por qué no están dando un top? ¡Oh, it's not working! Pero no. Era así, ¿verdad? No. Ay, ¿cómo era? Ay, forgot it. Ay, no. It's not working anymore. No, no está funcionando más las soundbars. No. ¿Qué onda ustedes, chicos? ¿Todo bien? Vos, Megan, ¿qué andás? Emma, ¿qué andás? ¿Qué andan todos? Todos tranquilos. Hoy nos vamos a terminar este juego, me parece, ¿eh? Hoy sé este juego. No importa que me lleven 12 horas, me parece que hoy sé este juego. I think we can finish this game today. Today, tonight. We will see. We will see today or tonight. Veremos si es hoy.
o esta noche. Hoy le vamos a dar de bomba a este juego, we're going to play a lot. El juego dice 6 horas, pero yo jugando 8. Así que significa que he muerto muchas veces y perdido mucho tiempo muriendo. Entonces jugando en el crono, recién le gané el cerebro madre. ¡Vamos! ¡Wow! Entonces hiciste el ya fuiste al futuro. Fuiste al futuro y ya hiciste la... Está muy bueno, vos está buena ese, vos, ahí puedes farmear bastante, amiga. Ten en cuenta que puedes farmear si querés. Es opcional. Vamos a volver a la parte del juego. Así que excelente, vas con el... Con el Kurono Toriga. Are you worried? What were you playing lastly? Y vos, Sema, ¿en qué andás? ¿Qué contás, Sema? Desaparecido todo, tranqui. Bueno, en realidad no apareciste, sí, tuviste apareció todos días. Desapareció ahora para pelearte, nada más. ¿Qué se le puede hacer de Frank también? Bien. Ahora tenés que hacer las cosas que te faltan. Tenés que conseguirte la... Bueno, no te vayas del futuro y vas a hacer una quest que es muy difícil, pero está buena. Conseguiste la piedra solar. Buscate la piedra solar, la Sandstone. En realidad se llama Moonstone. Y se encuentra en el futuro. Es lo único que te voy a decir, que eso te lo dice el viejo igual, ¿no? Pero te lo dice el viejo, pero yo no te lo estoy diciendo en tema. Después sigue haciendo las subquests que te van pidiendo, vas a ver que hay mucho. Ok, let's continue, guys. Let's continue. Mientras que estamos charlando. Pero quedan todos ustedes. Oh, oh. Nice. Sí, pajarito. Third up. Ouch. No me acuerdo que te dicen de las piedras solar tarda muchas años. Sí, muchos años. Pero bueno, eso también te lo dicen, creo. No, pará, se puso el... ¿Por qué siempre me pasa lo mismo cuando estoy jugando? Se me abre el panel de control una vez al día, aunque sea en stream. Ahora bueno, eso es excelente, está bien. Nice, lo maté. Este lugar es un lugar nuevo, ¿se acuerdan que lo habíamos desbloqueado? Remember that we unlocked this place Wednesday. So yeah, we are just learning this place. So we can make some progress in the game. Oh oh. Nice. Pérola. They are so annoying. Lo que sí creo que la cagué con Magus. No, ¿para qué decidiste con Magus? Pará. ¿Qué decidiste con Magus? ¿Te comes un man? Depende de qué hiciste, depende de qué acción hiciste. No. Cuando salió le puse el... ¡No! Espero que hayas vuelto para atrás. Espero que hayas respaldado una save ahí. ¡No! ¡No! Pero amiga, te perdiste la espada. ¡No! ¡Qué bajón! ¡Qué bajón! ¡Ah, no! ¡Qué grave error cometiste ahí! Cometiste tremendo error. Grave error. No tenés manera de recuperar a Magus ahora. Lo siento. No vas a poder jugar con el mejor personaje single de todo el juego. Lo 300. I'm so sorry for you. No. Si vos decidiste pelearle es porque le tenías odio y querías matarlo. Pero vos sabías que peleándole no ibas a revivir, no ibas a revivir al amigo de Frog, así que... Le peleaste igual porque estaba con bronca. F. No te la van después, no. Esa era la última oportunidad porque decidiste pelear a muerte, así que no te queda otra opción. Luego 300. Voy a tener que hacer algo con esto. Pero ¿cómo lo voy a pasar a esta parte? Necesito algo más. Y sí, ahí cometiste un error. Pero no queda otro. Ya fue, ya perdiste al gran mouse. Una lástima. Onigiri. Onigiri. Vamos, guarda. Sí. Save point. Nice.
Ah, pará, creo que llego desde acá. Oh, capaz que llego. Buenas, Andrés. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, Andrés Rubí? ¿Qué se cuenta? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿En qué anda? Ah, pará. No, saltó. Saltó. ¡No! Pero un peso para el bondi me falta. ¡Genua! ¡Feliz viernes, señor! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Ay! Me falta un pesito para el bondi, oh. A ver si ponemos arma. ¡No! Pero me falta un peso para el bondi, no. Pero creo que no te va a dejar hacerlo, ¿no? ¿Hacia dónde no ando por Twitch? El pasado pichón, sigue streameando. No sé, no, aviso, creo que estaba por mudanza y después ahí no streameó más, ¿no? Creo que se le había complicado la parte de la mudanza, así que lo que queda ahora es esperar a las decisiones de él. No, mira, ahí hay algo para lootear. Pero no lo puedo lootear. No. Se me llenó de bicho. Se me llenó de bicho molesto ahí, ¿no? ¡Ay! ¡No! Pero mirá dónde quedó. Pero mirá dónde queda. Vos, no puedo, pero es por un poquito nada más. Me falta un milímetro. Tipo, es un timing muy específico, creo. Ah, el waterfall. Creo que ya sé cómo poder con los pilares, capaz, pero. Con la habilidad de los pilares, capaz, pero. Patado, la verdad. Ah, sí, verdad, verdad. Sí, capaz que sí, pero tiene que ser timeado aparte. Es por eso que respawnean a cada rato, así. Es por eso que respawnean. Está muy arriba. Opa, platita. Sí, vamos a probar, vamos a probar. Let's try it out. ¿Tú qué cuentas, Andrés, hoy? ¿En qué anda, señor? Ay, pero me queda un poquito. Ah, es algo así, pero tiene que ser súper timeado. El timing que tiene que hacer tiene que ser muy timeado. Ahí vas, listo. ¡Sí! Gracias, amigo. Temporary increase in the effect of magical kill. Vamos. Vamos a guardar. Vamos, ¿sabes qué? Vamos a guardar en realidad. Pero bueno, acá andamos, Andrés. Hoy estamos jugando bastantes juegos. Últimamente estamos jugando al Castlevania, Order of Ecclesia, Nintendo DS, como verás. Y estamos hace 8 horas 46 minutos con este juego. Lo comenzamos el lunes o el martes, por ahí, más o menos. El lunes fue. Uy, ahora tenemos jefe. Creo que es donde está la piedra solar. No, no la conseguís la piedra solar, conseguís la piedra lunar en realidad. La piedra solar pasan cosas. Meterme una estrella en la consola, pero hay un jefe que me acaba de reventar. Sí, tenés que pensar bien cómo ganarle a ese jefe en ese lugar. Meterme una estrella en la consola, bien, bien. Entonces terminé esta trilogía. Yo solo terminé el Portrait of Ruin de los Castlevania de DS. Bueno, eso rinde, creo. Capaz que lo puedo traer de acá. Ahí va. Ay, me pega igual. Me pega igual de gratis. Igual yo le puedo pegar un poquito acá. Cuidado, cuidado, cuidado. No, a mí no me pega así, ¿no? No, 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 no. Uy, eso es veneno. Poison. ¿Cómo? Ah, me sigue pegando de a poquito, pero. Vamos. Ahí se estira. Ay, me pega igual gratis. No. Ahí salió.
Vale, está valiendo, pero no estoy haciendo mucho daño. Ah, no sé qué hacer con esa parte, Capaz de una espada más rápida o algún estilo. La lanza está bastante bien, igual. Creo que va a saltar. Ah, mira vos. Mira vos, podía hacer eso. Me tengo que tocar el piso. Ay, casi. No, me pegó. Me toqueteó. Ah, mira, era así. Ah, era así. El tema no tenés que pensarlo en reventarlo, amiga. Vos tenés que pensar en cómo invocar tus ataques sin que te contraataque, básicamente. Porque vos te das cuenta que si le pegás a ese jefe te da tiro un contraataque que te hace pelota, ¿no? Creo que te diste cuenta de ese detalle. Pará, ¿no será mejor poner una espada o algo? Una buena espada, ball, rapier, sword glyph, a ver este. Que no necesito mucho rango para este ataque. Es así, ahí va. Bueno, no te queda otra que ir curándote y vas probando. La parte que te recomendaba era la de Magus, porque te podías proteger contra la magia con todo el equipo. Pero bueno, no, ahora Magus no la tenés. Lamentablemente, mufaste a Magus. No. A mí nunca me pasó de haber decidido, tipo, de no. Desde que jugué por primera vez, nunca me había pasado de, tipo, de decidir que morir a Magus. A Oti le pasó lo mismo, Oti hizo lo mismo y se arrepintió y se fue. Se arrepintió y cargó la partida. Dijo, no quería hacer eso. Cuidado. Ouch, eso duele. Cuidado. Ay, me pido igual. Terrin. Lo que curó, no curó a mí. It didn't heal anything. Uy, no. Uy, no le saco nada de vida y él me saca una tonelada. ¿Dónde está la carne, no? Ah, tenía que farmear carne. No. Uf. Ahí no have any option. Vamos a tener que poner un extra butanador weapon, ¿no? Vamos a probar otra arma, ¿no? Ahora sí. No, pará, no, te estuve leyendo medio de pelear. Ahora encima se ve todas las mejores estrategias con las que eran usando Magus. No. No, pero es más fácil. No, pero era, es mucho más fácil Magus. Magus era, no era el personaje principal que tenía ahí, pero era uno del trío que yo usaba, por ejemplo. Y era el que más probabilidad tenía de ganar. Uy, 6 de vida. Ah, pero en la vida que saca. Come on. Uy. ¿Y ahora? Uy, no. Qué muerto.
I'm dead, I'm dead. Uy. Vamos. Run. Nice. No, retrocede. Go back. Wow, ¿qué hace ahora? What's this going to do now? Uy, 6 de vida. 6 HP, me voy a morir, no. No puedo usar eso, no. No debo usar eso. Lo que curó eso. Buen sándwich. No. Ouch. Ouch, eso dolió. Voy a morir. I think I'm dead. Creo que ya morí. Morí. No. F. Creo que el spell no me sirve para nada en este caso, así que podría probar otro spell. I can try another spell to do. Los bull sí, pero no. Shock and electricity no. Bolos light puede ser. Create a spell or die. Vamos a probar este. Let's try this one. Este, pero qué arma podría usar. Which weapon should I use now? A powerful axe. A powerful sight. Podría probar el sight, a ver qué onda. Y este viene por protección física, ¿no? Increase the amount of money received from enemies. No, 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 mind, no, Fortis. Rick. Eagle Feather, vamos. Bueno, vamos a probar ahora. Let's try with this one. A ver. Let's go. Let's go. Opa. Fight. Nice. Ah, no, con esto los deletea esas cosas. No, uy. Cuidado. No, me pide igual. Ouch. Bueno, saca un poco más de daño y es un poquitito más lento que la lanza. Es más rápido que la lanza, aunque sea. Ouch. Ah, y hace más daño. Hace mucho más daño. Ouch. Ay, me olvidé. I forgot. No. Cuidado. Uf. I see nothing. Nice.
Nice. Vamos, está funcionando. Ouch. No. Ay, no, too fast. Muy rápido para mí. No. El tema es que hace mucho más daño y pega en área. Está bastante bien esa arma. ¡Auch! Está haciendo pedazo. Cuidado. No, me pega gratis. ¡Vamos, let's go! Dale, ganamos por fin. ¡Yo! ¡Sí! Let's save, vamos a guardar. Before it's too late. Me gasté todas las pociones igual. I waste all my potions, I'm in danger. Ok, perdí 60 vidas al pedo, bien. A ver. Ese del Symphony de Night, la planta. La planta del Symphony, ladrón. Uy. Ese bicho murió, ¿no? Pero ¿a qué costo? Ahí está. Y acá tenía que hacer lo mismo para ir a la pared de la derecha. Era salto, planta, salto, capaz. Vamos a probar. Ay, casi. Hello Ichi, hola Ichi, how are you doing? Good evening. How are you doing, well mate? Che, amiga, si a vos te gustan los streams en inglés, Ichi hace streams en inglés jugando juegos de RPG. Ahora se está jugando el Final Fantasy VI, se terminó el 7 de Play 1 el otro día. Ay, so close. Almost there. No, do it again. Buena Muki, ¿qué dice Muki? ¿Todo bien? Acá hay que hacer lo mismo, el saltito rancio, ¿no? Sí, son todo por un ítem. Yeah, I was talking about you, Ichi, that you finished doing well at work listening. No, good at work, mate, and thank you for the beats. Let's go. Todo bien, Muki, ¿qué contás? Doing well at work listening in. Ah, espero que te haya... How do you well work as well, Ichi? Did you see the video? Did you see the video of the VGN that I showed you? The chronologically confused titles? How do you like it? Voy a tirar ya todo primero a Ichi, que está por acá. Ichi makes English streams, he plays a lot of RPGs. A ver si funciona el doble shoutout. Sí, it works. Oh, man. Bueno, muchísimos RPGs y ahí justo estoy jugando Fall Guys. It happens. Mira acá, chill, casi muero hace un rato, pero no, ¿qué pasó? ¿Cómo? Oh my days! The game don't want me to win! No, you're not allowed to win, no, David. Wow. ¿Qué pasó, Muki? También pueden pasarte al canal de Muki Momo, que hace muchos streams de arte y también mira películas, series en stream. ¿Dónde están? Además están ahí adentro encerrados, boludo. Mira, re triste, boludo, hasta rezar. Se murieron los dos. No, Borderlands 2. Borderlands 2, ¿no? Eso era Borderlands 2. Anoche estuviste mirando Sailor Moon, aparte, Estuviste haciendo arte y después Sailor Moon, si no me equivoco. Te estuve lorqueando hasta cierta parte, porque ya estábamos en partida del Left 4 Dead como 2 horas.
más o menos, de hacerla andar y todo. Todo complicado. Pero bueno, che. A ver si tengo por acá todo. Acá está. Acá está. Ahora sí. Así como se pueden pasar esos dos canales, you can shine both channels. They're amazing. Amazing. Aquí un camino arriba y un camino abajo. O no, no abajo ni nada. Estaba ordenando y se me cayó el estante de la. ¡No! ¡El estante entero! ¡No! Oh, what is more. Oh, it was really tough. I finished working an hour ago. I finished working an hour ago, so you can imagine how hard it was. I didn't have the time to finish the whole work, so I will finish on Monday. Let's hope I can do it. I don't have too much time, but nothing I can do. Ya yeah, Sailor Moon y Mikami. Ah, viste Mikami y cancelamos Mikami porque mucho no. ¡No! ¿Cómo que no por? Pará. ¿Cómo que no? Si Mikami no tiene no por. Chill time. Chill time and maybe a bit of stress because this game is really hard in the end. But let's see if we can finish this game today. ¿Cómo que no por? Ah, porque tiene, no tiene no por. Tiene escenas que incitan al nude, pero no sé si tiene nude aparte, ¿eh? Creo que sí, tiene un par de nudes, sí. Ven acá, muestra la goma con peso y todo. Ah, bueno, eso no es no por. Eso no es no por, es nude. Nude no está habilitado en stream, eso es cierto. Pero si la versión sin censura, de verdad que muestra desnudo, sí. La versión de Magic Kids está censurada, podés hostear esa versión. I need a save point though. Oh, no! It was a trap. Try to relax, Yanoa. No more interfering about those Dominus pieces. Intenta relajarte, Yanoa. Nada de interferir acerca de esas piezas de Dominus. No es que las toca nomás tipo se las maneje. ¡No! Pero eso igual no es porno, pero igual. Y el pibardo para canalizar el poder le tiene que tocar las gomas. ¡Ah! Creo que me acuerdo el episodio, pero no se veía nada la versión que vi en Magic Kids. By the way, it's time to explain why I gave them to you. Por cierto, es el momento de explicarte por qué te di los glifos a ti. ¿Los puedo absorber? He can absorb it now. What? Yeah, it's working. I feel it. Está funcionando, lo siento. Lo siento todo. Dice, no, eso es cuote. Yo no me acordaba que era tan edgy. A mí ese anime me lo presentó mi vieja, yo tenía 8 años. Nah, era muy buen anime. El tema es que lo conocían la mayoría era con censura, ¿le pasa? Sin anime está, digo sin anime, sin censura debe estar más picante todavía, mucho mejor. El tema no es algo para ver en stream, es algo para ver en Discord, por ejemplo. But Barlow will say you weren't able to be our gilf, did you? Pero Barlow dijo que no podías poseer los gilfs, eso significa que. You let me absorb the honor to just to see how it's done. Así que querías que yo lo absorbiera para aprender cómo hacerlo. Ah, you see. No. Está rechazando el glifo. The glifo is rejecting him. What's happening? ¿Qué está pasando? And now my wish will be. Y ahora mi sueño será. Yanoa. Ay, yo, Yanoa. What? This can't be. Esto no puede ser. Mamá, ¿qué hiciste? No, pobre tu madre. Ya agarré la mano del bicho y igual me revienta. Sí, está difícil. Tenés que preparar a. Tenés que tener una curación a los tres. Podrías poner. Ahora que mataste a Magus, tendrás que tener Robo, o sea, Crono, Robo y Marle. Crono, Robo y Marle, ya te es suficiente. Ya con eso te da. Crono para pegar físico. Y Marle para tirar Haze y curar, y Robo para curar en grupo. Ahí ya está, ya con eso estás. Ay, ¿no lo querés rescatar? ¿No querés hablar con el viejo para ver cómo rescatarlo? Igual temáticamente lo único que hablan es Senso y Plata, porque el pibe solo habla para decir que quiere mina. Ah, pero eso siempre fue. El tipo siempre fue así, siempre fue medio que quería tener a Mikami, como no podía tener a Mikami, se quería cargar a cualquiera. Era así en Turbina. El que estaba haciendo otra secundaria, claro, pero la de Crono es mucho más importante. Tenés que hacer la de Crono primero. Porque si no después perdés el level que ganás con Crono.
Estoy lejos, puedo estar lento. Sí. Anda, Crono, prioridad uno. Aparte, Marle te dice, vos, Crono de lo primero. Digo, cuando estás hablando con el viejo que te dice la probabilidad de poder revivirlo. El tema también, como mataste a Magus, no podés saber las tips que te tira Magus también, que eso te da buenos tips también. O sea, podrías haber hecho, después de hacer el ending sin revivir a Magus todavía. Yo sin revivir a Crono. No, I come too far. I will not be consumed. He llegado tan lejos, no seré consumido. We'll sentence later, Shanoa. Después lo veremos el resto. Wait, Albus, espera, Albus. Yo me di cuenta que se llama Marle. La Maru Botana. Marie, no, es Marle. Es Maru Botana. Maru. En japonés es Maru, por lo que jugamos en el stream. Es más, tengo un clip de eso. Es Maru Botana. O sea, es rubia. Tiene el mismo vestido. Chupa hielo, tira hielo, es Manu Botana. ¿Qué querés? Te falta que Marley haga una escena de televisión y ya está completa. Yo ya la dije cuando estábamos jugando Maru. Aparte tiene el mismo nombre en japonés. This is bad. Master Maru will know what to do. Voy a tener que hablar con el viejo borde porque no tengo ni idea de cómo pasarlo, dice. Ok. ¿Y ahora? Opa, opa. Opa, Hermit Ring. Anillo de ermitaño. ¿Qué hace esto? Ring of the Hermit. Ok, aumenta la inteligencia una cantidad interesante. Y aumenta Mind también, así que es resistente. Bien. Pero bueno, Mook, no queda otra. Va a tener que. Si lo querés ver mi cambio, va a tener que hostearlo en Discord. No queda otra. Yo igual no me gusta hostear en el stream, pero ta, eso es cuestión de cada uno. ¡Cuidado! Ahí murió. Ahí murió. Vamos. Ahí va, facilito. ¡Cuidado! Au. No puedo morir acá, I can't die here. No puedo morir acá todavía, no. Ay, todavía me queda un viaje. No necesito piso para pegar. Se murió. No, me cae por Sakura está. Sí. Ah, no, Sakura está re safe, lo que pasa. Sakura está super safe, cero problema. No problema. Es si Sakura es una. Es una. Es un, está en estilo idol de. ¿Cómo se llama? Reseizo. Está tranqui. Así que no, ahí no va a tener cero problema. Ahí hay un ítem, lo voy a conseguir, pero no va a ser ahora. No va a ser ahora mismo ese ítem. Ese ítem tengo que hacer el mismo truquito del saltito. Pero no lo voy a hacer ahora porque tengo poca vida. Capaz que cuando vaya al punto de guardado. Vamos. Vamos, acá viene el águila. No, me sea todo bien porque Sakura tenga 12 y Yukita 40. Nah, Yukita no tiene 40, tiene 16, 17. No hay pezones, que es lo importante. Tal cual. No hay en realidad no hay nudes, porque los nudes son el problema, sí. Los pezones y bueno, y mostrar ciertos lados, pero es medio turbina, sí. Y bueno, Japón con el humor así, ecchi, tipo. Siempre fue igual. Ah, ya puedo saltar y hacer un saltito más. Todo lo puedo conseguir de acá, sí. Ah, es ganable, es ganable, es ganable. Ahora sí. Pero no me. No, pará, lo tengo que matar esto primero. Esto me está rompiendo las bolainas. Ahí murieron. Yukito tiene como. Ah, no, perdón. Sí. Sí, discúlpame. Sí, Yukito tiene dos. Sí, tiene 200. Sí. O sea, está usando un cuerpo que tiene esa edad, pero. Que tiene 17, pero él en realidad tiene 200. Sí, es verdad, tiene 200.
Pequeño gran detalle, sí. Chamole, ok. Vamos. Verdad, verdad, sí, tiene la misma que quiero. Sí, sí, sí. Sí puede haber un guardián que fue creado al mismo tiempo. Tienes razón. ¡Come niña! No, igual el, igual no, tampoco le tiene nada específico. Ella está enamorada en realidad. Ella está enamorada de Yukito sin saberlo. Y Yagoro también le quiere entrar a Yukito. Sí, sí, sale bañar a Yukito. Sale a reportar a Yukito por come niño. No puede ser, tiene como 150, 180, no, 180 años de diferencia y. Y se los quiere cargar, oh, qué turbina. Pero Yukito. Pero afloja el líbido, no podés. De verdad lo come vivir. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, igual tomemos el dato de que. Bueno, tal, no lo puedo decir mucho en realidad. Bueno, igual si ya sabes eso es porque ya sabes el resto de la historia, así que está. Así que se puede hablar, sí, pero. Pero a Yukito en realidad lo que. No es que él lo encare, pues, tío, pero él tiene la atracción de la luna, que eso hace que la gente. Sienta atraído por él, pero no se sabe qué tipo de atracción hasta que te das cuenta muy tarde, ¿no? Listo, level up. Level up. Veo estos pajaritos. Me tienen la. Vamos. Uy, lo pasé por arriba justito. Me llevo con un campo que Saku conoce, Sakura conoce a su abuelo, pero nadie le dice que es el, que el abuelo. Y Sakura se va con el viejo castillo del viejo y probarse vestido, tipo, no, así como si nada, ah, todo bien, viejo, vale, vámonos, va. Le fija el aliento y no le dice que es el abuelo, no. Qué mala familia, che. Hoy en día pasa eso y sería hacerme un quilombo. Cuando se anda el viejo desconocido de cambiarse de ropa, sí, mal, mal. Tipo. Capaz que en esa época, pues, no sé, capaz que lo miraban diferente, pero no sé, está medio turbio. Está medio turbio. Está medio mirado, está mirado de reojo eso. Later. 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 Ah, este había que buscarlo, ¿no? Tengo 15 segundos para buscarlo y creo que es RNG la caja que tengo que romper para perseguirlo, ¿no? Creo que es una caja de estar grande, a ver. No puedo romperlo. Ahí está. Tengo 3. ¡Sí! Acá está el premio, gracias. Red Drops, veo. Bien. RNG, vamos. Listo el pollo. Ahora sí los leo. No había cuidado con los que. Sí, no, no tenía. Es que no había muchas protecciones lo que había. Lo que pasaba. Ojo que Mikami se pasaba las noches. Ten en cuenta ese detalle. Mikami se pasaba las noches en Japón. Por ende era normal. Pero hay otras que no. Pará. Un segundito, Leo. Madre Sakura de menor. Se enamora de su profe que es el papá de Sakura. Verdad. Verdad. Mikami la veo mañana de Magic Kid, pero está re. Sí, está re mil censurado. Lo mismo, yo lo miraba Magic Kid en la época que teníamos BTV. ¿BTV era? No. La época que teníamos TBC y. Y sí, era tal cual. ¿Pero para dónde tenemos que ir? Ah, tenemos que hablar con el viejo verde. Era acá, ¿no? Monastery. ¿Era acá? No. O sí, o no, o sí, o no. Acá era. Iglesia. Ahora sí. Igual hasta los animes que son para todo público suelen tener contenido medio pequeño. Sí, sí, siempre te ponen una indirecta mega llamativa. Yo creo que mi mamá la religiosa después me enseñó el anime de Mikami. Y es porque ella lo conoció censurado, lo que pasa. Tipo, yo tampoco me imaginaba que fuera a mostrar tipo todo ese manoseo así en esa época. O capaz que no me acuerdo, ojo, capaz que lo tenía y no me acordaba yo. Siempre sí, profesores, claro, los 10 días somos. No, ahora depende, los que son ecchi son medio heavy. Te buscan hasta el punto mínimo, te buscan hasta así el punto de pólvora, el puntito justo de pólvora ahí para disparar. La.
Ah, pero censurado de todo, me acuerdo que el pibe quería dar todo. No, sí, eso sí me acuerdo. Yo me acordaba de eso, sí, que el loco le quería encarar a Mikami. Y como Mikami le decía que no, se iba a buscar a todo el mundo, y después volvía de vuelta a Mikami y seguía así. Yo, por ejemplo, los shonen. Sí, los shonen sí, son muy, se estaban bastante censurados, sí. Sí, antes tenía y ahora nada, sí, verdad, verdad. Ese es host the final piece himself, to learn such theory. Dice que él está hosteando la última pieza, ¿no? To learn such devilry. Devilry. In such short time. Así que aprendí algo tan así en poco tiempo. I fear his genius way outstrip my own. Tipo, temo que su genialidad tipo, sobrepase la mía. We foolishly assume that only you can serve as host as Dominus. Tipo, de manera tonta asumí que solo tú podías servir como host para los Dominus. And so we left him with such an opening y lo dejamos con una abertura. He watched the way you took in those first two, but wait, those pieces still remain with us. El tipo estuvo observando mientras que absorbía las dos piezas, pero bueno, al menos tenemos dos piezas, dice. Yo lo más sencillo que había visto era Nagatoro, ponerle eso en la tienda. Ah, pero Nagatoro es tranqui. Y Nagatoro es nuevo. Nagatoro es nuevo, yo leí el manga, estaba medio picantón, está bueno. Fíjate de Dragon Ball Super, sí, Dragon Ball Super está súper censurado. Dale. Apenas de sangre, apenas. Ayer vi un PC bien y casi me desmayé. No, pero fue en stream. ¿Fue en stream eso? ¿Lo está viendo en stream eso? O sea, lo estaba hosteando, pasó eso y cortaste enseguida. O sea, cortaste. Pasó eso enseguida y justo dije, no, 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 pausaste, cerraste. No, me la perdí. Oh, when those pieces still remain with that. Ok, that is correct, es correcto eso. He wants them back, no doubt, if we pursue. Eso los quiere, los quiere tener todas las piezas, así que ten cuidado. What choice do we have? ¿Qué opciones tenemos? He has to be stopped. You say so yourself. Tenemos que detenerlo, eso lo dijiste tú. Indeed, you have the right of fear. The right of it, if I fear. The force of Dominus. Tal cual, tienes todo el derecho a decir eso, así temo, desafortunadamente. La fuerza de Dominus, devours the mind, poor Albus, even he could not resist Dracula's will. El poder de Dominus te devora el alma, así que pobre Albus, no podrá resistir al, ¿cómo se llama? Al deber de Drácula. El deber no, a la voluntad de Drácula. No dije nada para que no se den cuenta, y los que estuvieron viendo se dieron cuenta. Tenés que revisar bien los tags de Albus, sí, para que no te pase eso, claro. Sí, pase como ya lo había visto, me confié, me la llena de memoria. No. Hay que tener cuidado, es como rama medio. No puedes ver rama medio en stream tampoco porque tenés muchos desnudos. Pero así nomás, porque pasan, básicamente. Pero la versión de Magic Kings estaba censurada. Amigo, llevo último cliente. Dale, dale, tranquilo, que vaya, vaya. Che, eso, ¿cómo va? ¿Todo bien? Es que compacto se nota no puede volver más con nosotros, no más. Pero no, free him from his misery, libéralo de su miseria. Yes, sir, sí señor. Estral más de lead beyond the graveyard. Go. Go for the world's sake. Debe estar atrás del cementerio, o sea, así que ve a perseguirlo y vuelve con vida. Ok. Ok, McCain. ¿Qué dice Yeso? Todo bien. ¿En qué anda, Yeso? Swamp. ¡Oh, no! Lugar medio turbina. Lugar turbina, si las hay. No. Uy, pará. Bueno, tenían 250 años. Oficialmente declaro comienzo el fin de semana. ¡Vamos! Voy a festejar con una merienda. ¡Vamos! Con una cervecita. Felicidades, llegamos al fin de semana. Sobrevivimos al fin de semana, Yeso. ¡Vamos! Sobrevivimos toda la semana, digo. ¡Let's go! Ah, no, se mutó.
Me morí. There we are. Uy, eso. What the fuck? Laika, ¿qué haces, Laika? Todo bien, ¿en qué andas, señor? Disculpame que terminé lurkeando en tu stream, estaba muy intenso el laburo. Buenas tardes, feliz fin de semana. Oh, creo que sí, Laika. ¿Qué contás vos? ¿Cómo terminaste tu stream? Porque el fenómeno no me llegó ninguna raid, porque capaz que se me colgó, porque como estaba laburando no vi nada. Todo bien. Uy, me olvidé de las pociones. Ay, forgot about the potion, I have to go back. Vamos para atrás, hay que comprar poción. Te quedas, sí, te quedaste en el chat. Manda de gente que quedó clavada en mi chat. Sí, es un bug en realidad que pasa en Twitch hace un tiempo, sí. Pero está, como estaba laburando, me era imposible seguir viendo el stream. ¿Qué estuviste jugando después, Laika? Vamos a volver al pueblito mientras. Vamos a. El único que no lleva una paja, sí, es una paja. Porque el tema es que no puedo estar trabajando, o sea, tendría que cortar el trabajo para ver esa parte del stream y no. Y ahí sí me matan, me cortan la cabeza. me hacen un hijo. Debe echarle de jugar el Crisis 2. Vamos, el Crisis 2 Remaster. Tiene un remaster el Crisis 2. ¿No era que el Crisis 2 ya se ve bien por defecto o le pusieron tipo para jugar en 4K y esas cosas? Qué loco. Vamos a guardar y vamos a pelear. Dime, mientras le doy. ¿Qué haces, Ludiño? ¿Todo bien? ¿En qué anda? Mejor no me mandan las cosas. Ah, está, le pusieron RTX, claro. Está bien. ¿Y? ¿Qué te parece? ¿Vos ya lo habías jugado previamente, el común? ¿La versión común ya la habías jugado antes? Cuidado. Espera que baje. Espera que se calme. Espera que se calme. Lo jugué en esa época bien, no, yo lo habré jugado como en 2013, por ahí, más o menos. Ese sí. Vos que sos fan, ¿no? De las carreras. A ver, decime. ¡No! ¡Tiene fucking poison! Ah, ¿lo tanqueamos? No la podemos tanquear tanto. O sí. Fuck. Así. Pero anda muy bien, con el RTX al mango y todo al máximo, no bajo el FPS. Bien, entonces está bien optimizado, entonces excelente. Yo como no tengo una tarjeta con RTX, no puedo jugar con RTX lamentablemente. Tengo una 1600 de 6 GB. Es viejita ya. Ya la tengo hace 6 años, pero no la puedo cambiar, está muy cara las videos. Ahí en Argentina sé que está peor todavía, pero. A ver si los leo. ¿Viste el trailer de Gran Turismo? Sí, lo compartí en el Discord. ¿No viste el Discord mientras leo? Lo compartí en el Discord del trailer de Gran Turismo. Está muy bueno. Muy buen trailer, la verdad. Yo no sé cómo ustedes se compraron. Cómo se compraron esas videos, porque están carísimas. Dan un dolor de cabeza. Qué bendición terminar de laburar 2 horas antes. ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Qué envidia te tengo! ¡Qué envidia! Excelente, me alegro mucho por vos. Vamos, sale, tomó una cervecita. No, las malas influencias encima, no. Las malas influencias. Todo lo que es posible. Y sí, por cierto, hola, jaja, vi el trailer. Me acordé de vos, H. Te tenía que preguntar. Está bien, no pasa nada. Yo lo pasé en el Discord justito. Me encantó, la verdad. La verdad, muy lindo el trailer. Aparte es basado en hechos reales porque sí hubieron jugadores de Gran Turismo que fueron invitados para competir en un evento de entre ellos de deportes posta y tipo sí ganó uno obviamente y ese fue metido para las grandes ligas justito para ciertas series de motosport. Yo tengo una 2070 Super, lo compré y bien salió, pagué 40k. ¡Uf! Ah, bueno, 4.000 pesos uruguayos es barato eso. Es un regalo, siendo el Aruco. Siendo el Arcito. Está súper barata.
Vos diciendo que está vieja tu vieja, digo, tu gráfica, está vieja tu vieja, dice, no, está vieja tu gráfica de 6 GB. Yo con la 750 1 GB, sí, pero está, la mía está vieja, la más amiga. Mi tarjeta está vieja ya. No me queda otra, o sea, sigue siendo vieja para streaming y streaming de buena calidad. Bueno, no sé, porque estoy leyendo rápido, por eso estoy dormido. Going to head back to work, Sima, have a good evening. Have a good evening, Ichi. Thank you so much for coming and good luck at work. Thank you so much for coming for your bits. Take care of yourself, okay? See you on your stream playing Final Fantasy VI. Es por eso, estoy leyendo rápido y estoy cansado. Aparte, se me está yendo, me está pegando el sueño. No tenía pensado no streamear, pero quiero jugar hasta el final este juego. Ahora sí los leo. Pero sí, yo tengo una tarjeta de video vieja, pero no es tan vieja como la tuya, pero es vieja, sí, la video. O sea, salió en el 2015, estamos hablando de ya 8 años. 8 años, amigo. Es vieja, o sea. Para tarjetas de video es vieja ya. Hoy salgo igual, así que sí. ¡Vamos! Salió parranda Muki, vamos, excelente. Salgo, nos juntamos lo de un amigo a jugar la Play. ¡Vamos! Sigue siendo una salida. Ya cuando estamos en las 30, ya no. Ya como estamos pasando los 30, tipo, ya no es tipo, vamos a los bailes todos los fines de semana, no. Ya el juntar, ir a juntarse a hacer lo que se le canta, ya es un plus, tipo, se siente como, ¡qué zarpado! Y tipo, es así. A mí me pasa eso. Ya una juntadita yo ya me conformo, digo, ya estoy contento. Está zarpado. Sí. ¿Por qué la verdad a la vieja? Sí, me pasa eso, por hablar rápido y por estar cansado. Take care, Richie, ¿ok? Y desde este juego. Ah, qué mal la ley. Demasiado si me junto a comer una pizza y no me duermo a las 12. ¡No! ¿Te imaginas salir a una juntada de estar a las 11 y media de la noche, estar muerto de sueño, nada más? Es tipo, no, ya estoy viejo, maldición. Muchas horas en la computadora me está haciendo pedazo a mí. Pero muchas horas en la computadora, pero no jugando, sino que trabajando. Es tipo, es un estrés diferente. El estrés estando en la computadora es muy heavy. Mientras que trabajo, por trabajo, ¿no? ¡Y ya! Ahora voy a tirar un shoutout que me faltó a Lycan, que dar Lycan streamea de todo un poco y vamos a meterle presión para que juegue retro de stream. Vamos, por favor, que sea uno solo largo. Que sea un grande y largo, por favor, así tipo como que. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque esa la persona que te hizo clip debe ser nada. Siempre se pasa derrapando, che, no puede ser. No puede ser, vos, no puede ser. Bueno. De nada, che. Aparte estuvo jugando Crisis 2, la versión remaster con RTX y todo, que está recontra cheto. Así que. Y también juega juegos bastante nuevos, juega los Star Wars, los últimos que salieron. Está recontra vivido con esa parte. Juega Fortnite. Y vamos a hacerle jugar juegos retro. ¿Sabes cómo? No. Le vamos a caer con los juegos retro ahí, tipo. No va a querer jugar juegos más retro en su vida, pero. No, mentira. A mí me podía romper los zanahorios. ¡Mirá! ¡El zanahorio! ¡Es el zanahorio! ¿Qué le pasa al pajarito? Ah, le puedo matar. Ahora sí. Tengo un desafío encima, a ver. Dígame. Y yo ya en stream he estado jugando juegos. ¿Va a tener que jugar conmigo? Y el tema es que los juegos de NES, Super Nintendo y Sega Genesis y todo eso, está medio complicado jugar los multiplayer estando remoto. Se puede, pero es un poquito medio complicado. A menos que el juego retro que tú consideres retro sea cerca de los 2000, que ahí sea un juego de PC que tenga conectividad. Como el Warcraft 3, Starcraft 1. Warcraft 3 puede ser, sí. Porque ya tengo manera de conectarlo, sí. Por Game Ranger, hasta Truchelli lo puedes tener y tipo, no pasa nada y.
y con Game Rage ya era. El StarCraft 1 ya lo puedes jugar desde Battle.net. Yo como lo tengo desde Battle.net original, sin pagar un peso, se puede. A ver, cuénteme, cuénteme. Lican. Oh, me están toqueteando esas cosas, me están rompiendo la. A ver. Uy. Ahí va, vamos. Con Faike hay varios juegos, podés jugar dos, pero Faike tiene una seguridad de mierda, pero está, todo el mundo le gusta porque es la más fácil de configurar, pero bueno, da más problemas que soluciones para mí. Y me complica las redes que tengo del laburo, así que no puedo, creo que Faike. Es que jugamos Warcraft Age 2 o Zombie My Neighbors de Super Nintendo. Warcraft, ¿cuál Warcraft? ¿Cuál de los tres Warcraft? Warcraft 2, hay que hacer unas magias para andar, pero creo que se puede. Albus is here, Albus está aquí. I must end this now with my own hands. Albus está acá, hay que derrotarlo, pero primero que nada vamos a guardar. El 3, sí, el 3 más simple de configurar, sí. Y aparte tiene muchos mapas custom, así que ¿qué quieres jugar? ¿Un versus en vos contra yo? ¿En Warcraft 2? ¿O qué tipo de cosas querés hacer? Ah, bueno, eso no sabía. Claro, es el tema. Todo el mundo le gusta, sí, todo bien, pero a mí me rompe parte de las redes que tengo de Azure. No puedo. Se me complica el partido a mí. El bardo, ¿qué haces, bardo? Todo bien. No, acá no le saqué las fotos. ¿En qué anda, bardiño? No, esta no la tengo, no. A ver si hice alguna quest de esto. No, ahora no conseguí todavía. ¿Qué se cuenta, bardo? ¿Todo bien? ¿Necesitamos? Sal. La sal creo está en lugar con agua, pero ya está. Todo bien, me alegro por usted. Ok, Cave Troll. Ah, no, no voy a hacer más la pizza. Vamos, listo. Well, Chuchu y Charles recién lo llegué. Bien, felicidades, bardo. Felicidades por el GG. Uy, no. No, la motosierra. El tipo la motosierra, no, pará. No, el loco con motosierra ahí. Chan, corte muy bueno, me parece bien, bardo. Me alegro mucho que haya disfrutado del juego. Ve la motosierra. Ouch. Cuidado, ahora sí. Pero sí. No, es un mimic. No, sal de acá. Sal de aquí, chivita, sal de ahí, de este lugar. No. Es un fucking mimic. ¿Sabes lo que es un mimic? Los que jugaron Dark Souls tipo pueden saber. El mimic es de esos cofres que no son cofres, son monstruos con forma de cofre y te muerden todo. Y bueno, a vos no te gusta que te muerdan, creo. Pues se pone turbina. Conseguí platita nomás acá, ¿no? Cuidado acá. Ah, justito lo maté. Corto muy bueno, muy bien. Depende del contexto de la moneda se puede disputar. Bueno, pero de que te saque una pierna yo creo que no te rinde, bardo. Que te corte una pierna, que quedes como Subasa no te rinde. Bueno, Claudio, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué dice, señores? No murió todavía, no. Uy, pará, me están tanqueando de todos lados, pará. No, pará. Morí. No. Todo es malero por usted, Claudio. Acá andamos jugando Castlevania, estamos. No sé si llegando a la final, pero estamos pegándole el palo a la final.
Sí, no es quote, pero sí. Pero sí, están hit, están haciendo hit, están aprovechando todos los hitbox habido por haber, me están rompiendo todo. Creo que por acá había algo para lootear. Acá, no, ya está looteado. Tengo que pensar capaz un arma que sea más rápida, más flexible. O capaz que la lanza o la espada, vamos a probar una espada. Esto está rendiendo, sí, el hielito, pero... Destroy, ¿no? Oh, para... oh, no, tenía un loot ahí, no, no. Uy, te persigue hasta la con chinchina, ¿no? No, toda la vida que me sacó por un golpecito solo. No puedo volver más para atrás. Después del mapa, básicamente. No. No, la vida que tiene. Ah, me olvidé el backstab. El backstab. Me olvidé el back. El backspace. Ya va, listo. Ouch. Vamos. Algo me van a dropear, tarde o temprano me van a dropear algo, lo sé. I know it. Listo. Uy, 2000. Here comes the money. Tuta la platita. Ahora cuidado acá. No, el señor tentáculo, no. Pero qué bicho turbio. Pero qué bicho turbio. Me sacó los tentáculos, no. Te persigue el ataque ese. Ahí va, murió. Hay un gatito. Hay un gatito en un lado. ¿Se escucha? Returbina, ¿sabes? Sí, es una cabeza de... Tomá, tomá, gatito, te tengo. Tú es mío, gatito. No, era al revés. Ay, estoy con muy poca vida. I'm in danger, decía Ralph, ¿no? Me imagino que hay que ir para acá. A ver. Ah, mira, si tomo cierta distancia me rinde. Ah, mira vos. Goldor, vamos, sí, orito. Vamos, oro. Level up. Sí. No me vas a tanquear más, bichito. ¿Cómo me la quisieron tanquear? Ay, no hay nadie, no hay nadie acá entonces. ¿Cómo? Ah, me faltó un lugarcito entonces. Me faltó un lugarcito para desbloquear. No, gasté un poder. No. No, gasté un poder. Venga para acá. Listo. Facilito. Ni para acá. Vamos a repartir. Ahora sí. Acá. Lo sabía que había algo por acá. Está cargando algo. Me va a tirar algo. Sí, lo sabía. Uy, no veo a nadie. Todo muy satánico esto. Sí, es lo que tiene, es lo que tienen los Castlevania. Los Castlevania están peleando contra Drácula. Pero todos los sirvientes de Drácula son sirvientes de la muerte. Es lo que tienen los Castillovania, señor. Los Castillovania vas a ver siempre cosas por el estilo. Siempre vas a ver monstruos y cosas bastante que asustan.
Tengo miedo de esto. Ouch. Pero... pero la conciencia. Pero no me da ni, no me da ni un segundo de timer, tipo, para hacer el saltito. Ah, vamos, vámonos de acá. Vámonos de acá. Opa, opa, un poder. No, no era un poder, era un bait. No hay poder para iluminar. No, por el momento no. Igual no es necesario. Es cuestión de aprenderlo, pero... creo que se puede aprender. Es aprendible. Es aprendible igual. Opa, o no. Ay, te hago un segundo nada más para absorberlo. Si no, no lo absorbes, marchaste. Ahí va, acá. Cuidado acá. Cuidado acá. Le puedo absorber mientras tengo ataque. Sí, sí, sí. Pero está, justo lo estoy pensando más en este stage que en otra cosa. Pero la maldición. Que no me da el timing, ¿no? Ahí. Nice. Nice. Uy, pará, mira lo que todo es eso. Mira todo eso. ¿Qué clase de balde gel es eso? ¿Qué empatía? Command the powers of darkness. Opa. Opa, es una pasiva. Oh, es una pasiva. Vamos. O no. O no. O no. No, no es una pasiva, es un glyph. Commandes. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Onita. Oh, esto bueno. Command the powers of darkness, a ver. Darkness. Vamos despacio, como no. No, que nos domine, no. La moto. La moto. Mira cómo se veía el lugar aparte. Era más fácil, ¿no? Yo me la complicó un poquito, pero como no, al no ver estaba difícil. Uy, tengo 30 vidas, un golpe, me muero. ¡Me está jodiendo! ¡No! Me tuve que haber curado. No. Pack. Vamos, no tengo que hacer esto de vuelta. No. Necesito uno de vida nomás. Con los vuelos light de track enemigo. Ok, gracias. Ahora sí. Bueno. Invocamos una bola. Ah, mira, tiene un proyectil de vuelos light. Bien, me sirve. A ver. Nice. No me interesa. Let's go, baby. Wait for it. Bien. Don't die on me. Wait for it. Bien, me sirve. Wait for it. Ouch. Bien. Cuidado. Bien, ¿me sirve así? ¿O no? Bueno, me sirvió, me sirvió. Come, 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 come. ¡Tuki! Muy bien. Cuidado acá. Nice.
Vamos. Pero la puta madre. Listo, ahí está. Acá morí. Ah, bien, bien, no importa, no importa. I got it. Uy, 20 días. ¡Oh! Run. Curate. Listo. Ay, ¿qué pasa si combino el poder de la luz y la oscuridad? Ah, no, ahora no lo voy a probar, no. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a usar el. Ball of Darkness, ¿no? Ball Umbra, a ver. Data has been saved, a ver. ¿Cómo es este jefe, a ver? How is he? ¡No! Is this how it must be? Let's end it now. Si así como tiene que ser, vamos a terminar ahora. Ok. The Dominus is mine, and I have waited long now. El Dominus es mío y he esperado lo suficiente. Hand it over, Shanoa. Dámelo a todos los demás, Shanoa. Is why you betrayed your master? ¿Es por eso que traicionaste a nuestro maestro? Did you betray your home, your life, just to be consumed by this darkness? Tipo, ¿cambiaste tu casa, tu vida, todo para ser consumido por esta oscuridad y ser un viejo choto? What do you hope to gain? Answer me. ¿Qué esperabas ganar? Respóndeme. ¿Qué esperas conseguir esto? Ser Drácula, ¿no? Shanoa, what am I? Shanoa, ¿qué soy yo? No. No, Shanoa, run. You have to get away from here now. Corre, Shanoa. Tienes que irte de acá. Ya, ahora. Ahora, vamos. ¿Al bus? Se está convirtiendo. Run. Ha. What good show. No, run. Ha. What good show will that to her? She can't escape me. Creo que va a ganar corriendo. No se puede escapar de mí. All of humanity is merely cattle. Let the slaughter of my behest. Ay, Lord Drácula. No, Drácula lo está consumiendo. Así que está diciendo que los humanos no tienen capatero entre él y Lord Drácula. Give your solo substance for me, weak, foolish human. Double your honor. Tipo, intenta pelear contra mí, tipo, debilucha de mierda. Así está hablando. Humana debilucha. Al menos te doy ese honor. In this state, without any memory of the man I was aware, I pity you. Tipo, de igual manera, te voy a pelear, te voy a romper todo. Es my duty to free you from this suffering. Es mi deber de sacarte de ese, tu sufrimiento. I'm sure you don't need me such an end. Para asegurarme de que no consigas todo ese final. Rest in peace, Albus. Descansa en paz, Albus. Ouch. Me está cagando a tiro. Pará. La música. Estoy en curso. En Court Potion. La música se la vive. Ouch. Ah, lo tengo que absorber ahí. Lo tengo que absorber justito ahí. Bien. Ah, me saca vida ese ataque. Me saca vida ese ataque. No. No. Absorbilo. No me dio el tiempo. El timing. Sí. Tuki, call for the power of spite. Opa. Call for the power of spite. A ver. Let's see. Call for shocking, no. Command the power, call for no light, no, call for the power of spite, a ver. Nice. Buen daño. Nice damage. Sí, te lo puedo esquivar. Ouch, pero esa patada no. Ouch. No. No, 1 HP. Tiene una de vida. Mmm.
Ah, bien. No. Ouch. Yes, I can. No, eso, pero eso no lo puedo equipar. No. Vamos a ponernos, vamos a tomar los. Vamos a tomar unos tónicos. What? Somos yo en Pipe. Ah, pero es el otro tónico. Yes, I can. No, I can. No, morí. No. No, fuck. Vamos. Destroy it again. Ya sabemos que con esta combinación podemos ganarle. No es difícil. No es difícil, pero estaría bueno comprar más pociones. Que no me farmeo un poquito para las pociones igual, pero está bueno. No, me pego en patadita. Vamos. No. Ah, no me da el tiempo. Auch, esa patada está turbia. Está re turbia esa patada. Claro, no puedo saltar cuando hace eso. Ah, esto ya está perdido. Mi timing es malísimo. No, morí. No importa. I don't care. I can do it. Ah, no era con el A. Vamos, let's go, we can do it. Tengo que absorberle ese poder y usarlo en su contra. Come on. No. No puedo estar tan cerca, me como la patada. Ouch. Vamos. No. No me da el timing. Pensala, si me acabo. Ahí, nice. Call the Ford Spite. Ahora sí, let's go. Call the Ford Spite. No. No, pará, esa patada. Ouch. Come on. Come on. Dámelo. Nice. No, veo. Come on, we can do it. Lo podemos ganar, chicos, vamos. Yes, I can. Vamos. Cuidado.
Ouch. No. Y la... Ay, no, de nuevo, decía, otra vez me queda un poca vida. ¿Cuánta vida tiene este troema? No, move. Bueno, Jesús, dale, que pase bien, Yeso. Que te sea leve, pasa lindo, che. Aproveche la jodita. Usted que puede, aproveche. No es que... Suerte. Cuídese en la vuelta de la casa, ¿no? ¡Sí! Le ganamos. Let's go. This will complete Dominus. Esto completará Dominus. The power that corrupts Albus and consumes him. El poder que corrompió a Albus y lo consumió. Can this cursed power truly be used to vanquish evil? ¿Este poder será suficiente para poder derrotar la maldad? I will return the final piece to Barlow. My mission is complete. Voy a conseguir la pieza final en Barlow. Mi misión está completada. Ok. Yo, Dios de un Drácula's Magic. ¡Oh, no! ¡Ay, no! What's going on? Albus memories, I can't feel them. ¿Qué sucede? Tipo, las memorias de Albus, ¿las puedo sentir? No, ¿qué puedes sentir? ¿Qué cosa? Name's Albus. I guess we're brother and sister now. Mi nombre es Albus. Yo, podríamos decir que somos hermanos y hermanas, ¿no? My brother, ¿huh? Albus, mi hermano, ¿eh? Albus. ¡Ah! You can't keep doing this. You will destroy yourself. Let me take your place. No puedes hacer esto. Te vas a destruir a ti mismo. Déjame yo tomar tu puesto. What kind of brother will I be if I didn't protect you? ¿Qué clase de hermano sería si no te protegiera? Dice, no, that's my role. Es mi role. No, matamos a nuestro hermano. No, we kill our brother. F. Accept when Dominus is likely to interfere with one's memories and emotions. Aceptando el Dominus es como interferir con las memorias y las emociones de uno. Ay, sí, ya veo. That being the case, we should assume the true peace is much higher. Le tenemos que asumir que el verdadero poder que tiene es mucho mayor. Eso. Sir, name as a bearer. I can't allow you to risk my life. Señor, tipo, póngame a mí como portador. No puedo hacer que arriesgar la vida de Yanoa por eso. But you were able. Pero tú no estás... No puedes hacerlo. ¿Sí? There has to be in a way. I will find it. Tiene que haber una manera, lo encontraré. Alright, Albus, I will give you my word. Ok, Albus, te voy a lo prometo. Dice. But before all that, I have a great run for you. Pero antes que nada, tengo un mandado que hacerte a vos. Ok. But Barlow told me Albus took my memories and it was Dominus. Pero Barlow me dijo que Albus me sacó las memorias, pero ¿fue el Dominus en realidad? Albus, did you steal Dominus for myself? ¿Te robaste el Dominus para protegerme? So you figure out, a shame everything ended in failure. Así que te diste cuenta, una lástima que todo resultó algo fallido. Albus, I can hear my voice, your voice inside my mind. Albus, puedo escuchar tu voz en mi mente. Inside Dominus, actually, which your server. Adentro de Dominus, que tú el serviste. That is impossible, eso no puede ser posible. It will seem the blood of the Holy Wave Legacy make you many things possible. Se ve que la sangre que está en tu cuerpo tipo, puede hacer cualquier cosa posible. One of life, fortune, miracles, you may say. Una de unas tantas milagros que podría decir. Betrayed by the old man, I fled with Dominus. Tipo, traicionado por el viejo, huí con los Dominus. This way I have taken your place as bearer, and you are no longer at risk. De esa manera yo podría portar los tres cosas y bueno, estarías en peligro. Alone, I continue my research into methods of controlling Dominus. Solo puedo continuar investigando los métodos para poder controlar el Dominus. As you know, that glyph power is Dracula's well. Como verás, esos poderes de los glifos son de Drácula también. To this end, I require the blood of sacred Venom clan.
No, para esto necesitaba la sangre de ¿cómo se llama? Del clan de los Belmont. Al fin mezcló los Belmont. Since they vanished years ago, I set my own fine. I set out to find any traces to the heritage. Después de que ellos desaparecieron hace muchos años, estuve buscando aún trazos de su heredaje. Herencia. The village es la pueblerino. Exactly. Pay through them to the village, all the things of that line. Tipo la. Justo el destino los juntó a esos 13, justito. Los 13 son todos herederos. I studied their blood with great diligence. Estudié su sangre con mucho cuidado. In the end, even that power wasn't out. En el final, ni siquiera ese poder fue suficiente. The contain Dominus and the glyph consumed me. No fue suficiente para contener a Dominus y que el glifo me consumiera. But with your body gone, your spirit remains absorbing to the glyph. Pero con tu cuerpo ya desaparecido, tu espíritu puedes ir acá todavía. And now that soul dwells with me, alongside the power of Dominus. Y ahora esa alma pasó conmigo, tipo igual con Dominus. By all accounts, Dominus shall have the our power and rest my will. Como todo como dice, tipo el Dominus debería ser demasiado fuerte y borrar mi forma de ser, ¿no? Pero sin embargo, the village's power curses through you and that me here. Tipo el poder de los pueblerinos pasa a través de ti y es por eso que me sigo vivo acá todavía. O sea, sigo aquí todavía. How can that be? ¿Cómo puede ser? Probably from absorbing the glyph, I used to impression them. Probablemente usando el glyph que usé para congelarlo. You're quite remarkable, Shanoa. Eres increíble, Shanoa. There's one thing I don't understand, Albus. Aún hay algo que no entiendo, Albus. Why do you try to take my place if you knew it would cost you your life? ¿Por qué querías robarme mi puesto si eso sabías que te iba a costar la vida? I doubt you could understand with all my memories or emotions. Es algo que no puedes entender sin tus memorias ni emociones. Let's just say I knew what mattered to me and what had to be done. Tipo, solo digamos que tipo que es algo que me importaba a mí y que se tenía que hacer. When the ritual began, I no longer had any choice. Una vez que comenzaba el ritual no tenía elección. Everything that happened since then was laid out before me. Todo lo que pasó después de eso, tipo, ya estaba fuera de control. A path I had to follow era un camino que tenía que seguir igual. I still don't understand, aún no entiendo. It's just as well, no need to concern yourself with the force of my heart. Tipo, así como digo, no tienes que preocuparte de tu corazón, de lo que te pasa en tu corazón, tipo, no tengas problemas, está todo bien. I don't need you to promise one thing, pero necesito que me prometas una cosa. Mucho texto. What is it? ¿Qué es eso? No matter what happens, you must use Dominus. No importa que pase, no use las Dominus. His power comes at a great price, your life. Sí, te saca tu vida, ¿verdad? Tu poder te lleva un gran precio, tu vida. Please, no, don't ever use Dominus. You have to trust me. Prométeme que no usarás más Dominus. Me tengo que prometer. Ya lo usé un par de veces, pero no lo voy a usar más. Hay duelos. Lo haré. Then I shall do all I can, thank you, Shannon. Entonces he hecho todo lo que pude, nos vemos. But now I believe my time is at end. Pero ahora creo que mi fin ha llegado. Albus, wait, I have to know. Albus, espera, tengo que saber que. You will find out, remember your promise. Estás bien ahora. No te olvides de tu promesa. Albus, don't go. Albus, no te vayas, Albus. You gave up your life for my sake and I don't feel anything. Y podiste tu vida por mí y no siento nada. I can't even shed a tear. No puedo ni siquiera llorar. Why was everything stolen from me? ¿Por qué me robaron todo a mí? Arre quemado. Only one person can answer my questions. Solo una persona puede responder mis preguntas. I won't let Albus sacrifice to go to waste. No, tengo que aprender la verdad, dice. Ok. Hay que hablar con el viejo verde. Sí, Cashmere's Red. Bien. Bueno, ahora estamos a punto de terminar esto, ¿no? Ahí va, vamos.
Bien, todo sea por las corazoncitas. Debería morir con un golpe. Dos, tres, tres golpes. Bien. Farmeanding. Flor Milanga, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Primero que nada, buenas tardes, feliz viernes, todo bien. No estoy farmeando, estoy avanzando. Estoy avanzando con la historia. Simplemente me estoy yendo del. Me estoy yendo a esta dungeon que ya la pasé. Ya desbloqueé toda la dungeon y me estoy retirando ahora. Ya estamos terminando. Estamos cerca del final de este juego ya. No era acá justito, era en el otro lado. Tengo que comprar pociones, no. Ahí va, lo maté justito antes de que respondiera del todo. Vamos. ¿Vos qué andás, Lord Miranga? ¿Qué se cuenta? ¿Qué tal tu día? Me falta educación, ¿cómo se encuentra? No, todo bien, vos qué andás, no pasa nada, todo bien. El que pareció raro, tipo, responder así, de preguntar de una como si no hubiera pasado algo. Pero todo bien, no estamos farmeando, no, o sea, estamos y no estamos farmeando a la vez. Estoy avanzando, estoy matando a todo lo que está en el camino para poder irme de acá, nada más. A ver si capaz que dropean algo, por si las dudas, mientras aprovecho. Pero por el momento sí estamos cerca del final de este juego ya, ¿eh? Bien. Ah, mira, va a dejar cosas nuevas en la tienda para comprar. Vamos. Vamos, eso significa que acá hay cosas nuevas. Yo todo bien por suerte, todo tranquilo. Todo tranquilo, recientemente por alguna razón me pareció que andaba formando. No, estaba matando a la gente, los bichos que estaban justo a la vuelta. Me dijo que me vas a hacer un descuento, pero mirá lo caro que está esto, me está jodiendo. Eso no es descuento, te está vendiendo al mismo precio que la poción, lo único que es una high potion. Pero qué ladrón este tipo. Es tremendo ladrón, no me hicieron ni un descuento, los ratas, es un rata este tipo, es tremendo rata el enemigo, como se llama el vendedor este. Este corsé está bueno, pero sale muy caro. A ver, si queremos ese corsé vamos a tener que farmear en serio. Hay que farmear dineros, en serio. Mira, anillos nuevos, pero ninguno te da algo que me rinda más de lo que tengo, ¿no? Te están cagando. Sí, me están cagando, mal. Qué tremendo ladrón. Ladrón. Podría vender estas porquerías que no creo que vaya a usar. Esta tiene un poquito más de ataque, pero no. Un poquito más de fuerza, pero me baja en todo lo demás. No me sirve, no. Le puedo decir que aumenta defensa y constitución, que eso está bueno, pero me baja todo el resto, nada. Sigo vendiendo. El que no vaya a usar. Bueno, los anillos también son difíciles de decir. Ahora, ¿qué podría comprar con 7000? ¿Podría comprar un accesorio? No, no sé si una armadura. Combo boots. Equip kicking with a touch in the ground to raise the strength. Opa, aumenta fuerza cada vez que toca eso. No sé, está raro esas cosas. El corsé estaría bueno, pues aumenta, da bastante defensa y baja un poco de suerte, pero. Es un riesgo que voy a tomar. ¿Qué se cuenta por ahí, Lord Miranga? ¿Ya comenzás a descansar ahora? Ya comenzás tu descanso del fin de semana, tenés que trabajar el sábado y el domingo. Solo por 500, me voy a bombar. Me voy a volver pobre con esto, no. Vamos a comprar 3 de esto. Que mejor que nada. Y vamos al último lugar que nos queda. Vamos así como estamos. Así como estamos. Como si se complica, vamos a tener que ir a un lugar a farmear dinero, pero por el momento. Tengo que seguir con los estudios italianos. ¿Cómo va con italiano? ¿Tutto bene? ¿Mangiamo la mela, Lord Milanga?
Tomani. Bueno, solo habla con el viejo Orde. ¿Qué carajo tienes entre manos, viejo? Que me responda qué carajos pasó acá. It's done, sir. I have retrieved Dominus. Ya está hecho, señor. Ya puedo conseguir Dominus. Analbus, dije shield o dije. ¿Y algo qué pasó? ¿Se rindió o se...? Unfortunate, but I cannot be helped. Desafortunadamente, no podía hacer nada que hacer. Nada que hacer. He wanted just the same as both of us. Perhaps he simply wanted too much. Él quería hacer lo mismo que nosotros, pero capaz que lo quería más que nosotros. Vengo de familia italiana, pero soy un asco mirando el idioma. No. Yo también heredo ciertas partes de mis bisabuelos de la parte de italiano, así que sí. Lo mismo. But still, there's a way to honor him. Use Dominus and see the mission through. Hay una manera igual de honorarlo, tipo, usa el Dominus y va, puedes continuar la misión. No quiero usarlo. Good Albus will have wanted this way. Albus querría de esta manera. No, mentira, no lo dijo, no. Él dijo que no lo usáramos. The time has come to the forbidden room. El tiempo ha llegado para ir al cuarto prohibido. No, pero no tenemos que usarlo, no. Take all three pieces and bind them to yourself. Usa las tres piezas y júntala a ti misma. Upon the vessel, cause the union give. No quiero hacerlo, no. No, I don't want to. I will not. Ahí va, vamos. No lo haréis. One second thought. You have fought so hard for this. Pero ¿por qué no querías hacerlo? Peleaste tanto por ello. I promise Albus I never use Dominus. Pero me prometí a Albus que no usaría Dominus. You promised him. He must have lied to you. Le prometiste que tuvo que haber mentido. You will know quite a bit about lies. Tú sabes bastante bien acerca de las mentiras. Jonah, what's this? What do you mean? ¿A qué te refieres? Albus didn't seal my emotions though. Él no me bloqueó mis memorias. No te entiendo, la milanga. Yo cuando fui ya tenía ganas de estudiar italiano, pues tipo, opa, no entendía nada. Muy poco, bueno, entendía algo, pues un poquito, viste. Y habla muy rápido, tipo, si habla medio lento yo puedo entender un poco, pero opa, es difícil. It was you used them as a sacrifice to Dominus. Tú lo usaste como sacrificio para Dominus. Ridiculous, I never have such. Ridículo, eso es ridículo, yo no vería tal cosa. You also lied to Albus, también lo metiste a Albus. You send him to a full on a fool's run and trying to hold the ritual in his essence. Tipo, intentaste engañar a Albus y intentaste que no estuvieran en el día del ritual. And you neglected to mention that using Dominus will kill me. Y también te negaste de mencionar de que Dominus podría matarme. Will you care to explain that, master? ¿Te importaría explicarme qué está pasando, maestro? ¿Troisma? No, if you ever trust me, then hear me, mankind needs you. Si aún me confiaste en mí, entonces escúchame, tipo, la humanidad te necesita, pero si no está más Drácula. Need your life, necesitas de tu vida, dice, ¿cómo? Cara turbia. You carry such a burden, my young girl. Digo, pues es un gran peso ahí, chica. Pequeñita. To give your life, that man might live his dreams. Para su vida de lo que aquel... Requiere eso, no hace ningún. Your man, estás loco, dice. No, Albus, that boy had the right idea. He found a way to take on Dominus. Ahora, Albus, ese chico ya tenía la buena idea. Igual encontró una manera de llevarse a Dominus. And I shall put his research in good use. Y usaré toda su investigación en buen uso. You see, girl, we don't need you anymore. No lo necesito más, chiquita, dice. My flesh can host the glyph as well as yours. Ahora que aprendí todo esto, ahora mi cuerpo puede poseer los glifos sin necesidad de este boss. And since you're so unwilling to comply. Y ahora que tipo, te estás quejando y no querés nada con la vida. I will rip the glyph straight off your bloody corpse. Me voy a llevar los glifos rompiendo todo tu cuerpo. Dice, no. I'm not ready to die, Barlow. You still owe me answers. No estoy listo para morir aún, Barlow. Aún me debes muchas respuestas. Poor fool. If could only make you see. No, die and yield Dominus to me. Pobre tonta, si simplemente podrías ver eso. Ahora muere y ríndete ante el Dominus. Me pertenece. Ok. Opa, la música. Ese ruido.
Lo podría absorber el tipo en ese momento cuando haga eso. Uy, me congeló la cara. Pero salí de ahí, no. Pero estoy quieto como 20 segundos, come on. Me congeló como 40 segundos. Cuidado. Vamos a curar. Cuidado, libro. ¡No! ¡Me congeló! Ah, no, lo bloqueé sin querer. No puedo ni siquiera pausar ahora con esta forma. ¡No! Siempre es un hit gratuito eso. Una vez que te congelas, un hit gratuito que tiene. No, la papa. No, muchas gracias por el follow. Gracias por el follow, la papa 11-FF. Thank you for the follow, la papa. How are you doing? ¿Cómo estás? No sé si habla español o inglés, pero bienvenido, bienvenida, la papa. Vamos a probar una vez más así, así como estamos, pero vamos a tener que farmear dinero para pociones, me parece, ¿eh? Y casi seguro que vamos a necesitar. Si tuviéramos pociones, yo creo que sería otra historia esto. Uy, casi ahora. Fueguito. Vamos, vamos. No, me pegó. Justito. Así, muchas gracias por su follow. ¿Te animas a escribir en el chat para, no, para saber que si no sos un bot? Otra vez, fueguito. Ouch, lo timé mal. Rebota en el medio. Cuidado. Nope. A ver, absorbe. No, no absorbe a tiempo. Nope. Vamos curando. De heal up. No, no me da el tiempo para absorberlo. No, yo lo quería absorber. Vamos, está buena esta pelea, está buena, ¿eh? No me da el tiempo de absorber eso. Unas ganas de absorber ese poder. Muy bien, facilito esa cosa. Debe tener dos fases esta pelea, ¿eh? No me da el tiempo de absorberlo, come on. Por un segundo no me da, che, un segundito más y ya puede absorber. No, de vuelta me la demoro un poquito. Uy, se enojó. Ay, se enojó. Se enojó. ¿Qué tengo para curarme? No, me dijo estúpido, me dijo estúpido, no. No, me mató. No, necesito pociones. No, lo siento, vamos a tener que gastar, no sé, 15, 20, 30, 50 minutos en poder conseguir dinero para pociones, ¿no? Qué lástima. Qué lástima, porque tenemos los recursos para ganarle. Estamos ahí, a punto. No sé dónde, cuál es mejor lugar para conseguir dinero, pero... No, vamos tan bien. En algún lugar voy a poder farmear dinero. Acá activo conseguimos muy poco, pero...
O sea, voy a tener que vender todas mis posesiones. Hasta los anillos que no voy a usar. Bueno, los anillos que no puedo usar capaz que también. Era una lástima, no quería farmear, no quería estar en modo farmetas. No hay problema para esperar, está bien, no mira acá. ¿Para qué ese tiene plata ahí? ¡Sí, platita! Si voy así, hago así, tipo rompo y vengo, vuelvo, rompo, así, vuelvo, rompo. Así tengo farmeo de dinero, mira. No es tan lento así. No es tan lento así, digo la verdad. Pues mira, consigo 50. Vuelvo, 50. Vuelvo, 50. Vuelvo, 1. Tipo así. No, está bastante bien esa parte. Está bastante rápida. Tipo de 10 de 10, no importa. Con que sea de juntar de 50, 50, 50 cuchitos, tipo rinde. Tipo, esta aguantamos un poquitito y ya con esto ya deberíamos estar. Podemos charlar de la vida mientras si quieran. ¿Qué comieron de rico hoy? Yo hoy me hice unos sanguchitos olímpicos, básicamente. Aproveché el pan. Teníamos pan de sobre que se me vence dentro de 4 días. Así que bueno, voy a hacer unos sándwiches. Pero esta vez decidí por hacerlos a... sándwiches calientes, perdón. Me hice unos sándwiches calientes, pero olímpicos más o menos. Pero no le puse. O sea, olímpicos, no sé si decirlo olímpicos porque no le puse. No le puse. ¿Cómo se llama? Lechuga. Pero ahora quedó rico, pero eso sí, lo calenté más o menos un poquito porque obviamente el tomate muy caliente no queda rico en el horno, ¿no? Pero. Depende de qué cocina le hagas, ¿no? Con tomate, obviamente. Pero... quedó bueno el invento raro que hice ahí. Bueno, creo que un poquito más y llega. A ver, ¿cuánto tenemos acá? Recién junté 1000. Bueno, necesitaría juntar alrededor de 3000, 4000. Así que va a llevar un tiempito esto. Bueno, aunque sea, me están dando moneda los dos, así que vamos a aprovechar. Vamos a romper acá, vengo acá y rompo acá también. No se puede, a ver. Qué bueno, sanguchitos. Yo me comí una buena milanga de carne. ¡Oh, qué rico! No, esta carne, qué rico. ¿Con qué la acompañaste? ¿Un puré? ¿Arroz? ¿Al pan? ¿Qué se comió rico con eso? Sabes que me gustaría volver a probar, pero no estoy encontrando un lugar bueno para hacerlo y hacerlo. Tipo, se me cae un huevo, pero tendría que hacerlo. Milanesa de seitán. Me gustaría. O yo mismo, tipo, me compro seitán y me haría un chivito de seitán. ¡Oh, un chivito de seitán! ¡Oh, eso sería riquísimo! Hace mucho que no como chivito de seitán. Chivito de seitán, pero estilo canadiense. Ahora es con mayonesa por el carro. ¡Ah, con puré también mezclado, mirá! ¡Qué loco! Bastante bien, entonces. Bastante bien. ¡Excelente! Me voy a volver viejo farmeando así, me imagino, ¿no? Pero... se me está durmiendo el dedo ya. Bueno, vamos 3000. Un poquito más para asegurar las pociones y estamos, creo. Así me compro pociones grandes. ¿Cuánto costaban? ¿Cuánto costaba? Era... la que curaba 50, me costaba... ¿no me costaba 500? Ay, no, era muy cara, entonces... la que me cura 50 de vida no me cura 500, entonces no puedo comprar nada. Dos pociones chotas puedo comprar nada. Ay, no, verdad. Así que necesitaríamos alrededor de mucho más plata, 6000 capaz. Tengo 2000 recién, estoy en el horno. ¿No hay otra manera de farmear dinero? ¿No me da más rápida? ¿O más efectiva? Ouch. Acá hay otra manera también, pero es medio también. Hay que cobrarse. Podría vender los anillos. Si vende los anillos, también me va a dar con lo que estoy farmeando acá. Bueno, me están dropeando de a uno este, ¿verdad? De a uno y de a 10, me muero de viejo.
No, solo uno. Ahí dropé 50, nice. 100, vamos. Ah, pero así va a ser medio un volante de farmear siempre, ¿no? 2400. Vamos, chele, tenemos que ganar. Yo creo que con esto podría comprar 5 pociones de 50. O una poción grande y una poción pequeña. La poción grande me cura 200 y la pequeña me cura 50. Capaz que junto los 3000 al menos, así tengo asegurado unos poquitos más. Así que tengo que farmear 400 más. Hola Mari, ¿qué haces Mari? ¿Todo bien? ¿En qué anda Mari? Todo tranqui. Feliz viernes, por fin es viernes, vamos. ¿En qué anda mío? Vos, oh, qué bien te están quedando las fotos que estás haciendo de tu modelo en Instagram. Te están quedando genial. Disfrutando del fin de la lluvia, vamos. ¿Está lloviendo un poco? Cuando yo terminé de trabajar no estaba lloviendo. Empezó a llover ahora, qué bueno, vamos. Excelente. Yo también, por suerte, no tengo que hacer guardia mañana, así que no trabajo. Estoy feliz con eso. Pudimos sobrevivir a la semana, vamos arriba. Uy, tiré el poder igual, sin querer. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Porque ahora se acerca la pelea final, así que ¿qué estoy haciendo? Estoy farmeando un poquitito de dinero mientras que intento charlar con ustedes. Y así puedo comprar pociones suficientes para poder sobrevivir al jefe que se viene ahora. Me enorgullece el modelo cosplay de Yuri. Sí, está muy bueno. Y aparte viste que pudiste hacer bastantes poses que quedan bastante bien. Y con el... ¿cómo se llama? Con el diseño quedó bastante lindo, la verdad. Lo biché, me gustó mucho cómo quedó. Buen trabajo. Bien hecho. Bien hecho, sí. Mirá, uy, tenía 100 ese. Bien, ahí. Tengo que hacer una lista de personajes para hacerles traje. Estaría bueno. Estaría bueno. Upa, onigiri. Sí, el onigiri te cura poquito, pero mejor que nada. Es una poción gratis, así que... bueno, 3500. Ya que estamos, tipo... Ya que estamos, junto a los llego a los 4, ¿no? Llego a los 4000. Sí, hacete una lista, sí. Si ves como, por ejemplo, los goals del año, por ejemplo, algo así. Tipo, este año vamos a hacer de esto y esto y esto, tipo así. Tipo, ya tenerte un plan. Para ya más o menos saber cuáles vas a hacer y fíjate cuál de esos presentar, ¿no? Algunas presentar, otras no. Así se come alguna sorpresa alguna, ¿viste? Como va quedando. ¿Ya te has hecho de Sakura de Street Fighter? Igual no sé qué tanto anda la física poniendo el coso en la cabeza, ¿no? La banda en la cabeza, ¿no? Pero habrá que probar. Habrá que probar qué tan bien queda. Pero justo ahora si te quedas un ratito nos quedamos hasta la nos vamos a pelear la pelea teóricamente la pelea final, que no está tan difícil, pero yo soy malo así que hay que agarrar la mano. El Sakura dice, pero no me convenció tanto como que en ese momento. No, qué bajón, pero bueno, va para la que viene. Hola Marisa. Sí, verdad que se conoce. ¿Sabes que no estoy comiendo hace tiempo que tengo que volver a comer pescado? Justo estaba hablando de milanesa. Hacer milanesita de merluza. Oh, está riquísimo. Una milanesita de merluza yo creo que rinde, ¿eh? Bueno, ya tengo 4K, chicos. 4 calidad, 4K. Calidad, 4K. Me mata no sé esos sombreros porque hay unos cuantos personajes que están en el... Sí, pero debe ser medio complicado enseñarlo, ¿no? ¿No hay tutoriales o algo que te pueda enseñar cómo hacer ese tipo de sombreros? En Vidroid, ¿no? O sea, no, en Vidroid, ¿no? Me equivoco, Mari. Bueno, para, voy a probar este bicho. Este bicho... ¡auch! Hace mucho daño, pero no pasa nada.
Ouch. Pará. Ah, lo maté, no te dio nada, no te dio nada. Te voy a dar el exacto, claro. Pará que verse. Así que es vidrio y estudio. Bien. Sí, yo lo descargué porque quiero probar a ver si puedo hacerla. A ver. ¿Absorbe? Sí, absorbí. Quiero ver si puedo lograr hacer una importación de mi modelo de Beach Studio, pasarlo a 3D, pero va a ser medio complicado. Creo que es con otras herramientas, no dentro de vidrio ahí mismo. Me gustaría probar hacer 3D, sí. Pero a ver si lo puedo importar, estaría bueno importarlo. Obviamente. Bueno, ahora que estamos en el pueblo. Ahí me está pidiendo una quest más complicada para hacer una mejor medicina, pero no me importa. Yo voy a pelear la pelea ahora, pero... A ver si me van a regalar algo los que ya están acá. A ver si alguno me da algo. ¡Carnecita! ¡Sí! Ah, la 40 crowns no le gané todavía. Pero rescaté un gato, así que... No, le tengo que buscar un ratón. No, ya habíamos visto un ratón. Ya habíamos visto un ratón. ¿Se acuerdan del ratón? El ratón está abajo del mar. No sé, sí, hay que ir al lugar debajo del mar para eso. Esta vieja me pide que le saque la... Que dibuje un lugar particular. No, no lo voy a hacer eso. Esta loca me pide esto de Crash Me. No, pero este me pide oro y yo tengo oro ahora. A 3 de oro, no, y tengo uno nada más. No, el cocinero me pide sal. Ah, entonces ya, lo siento, no les voy a hacer la quest, chicos. Listo, cafecito. Cafecito. Listo, vamos, vamos a la pelea. Vamos a la peleita. Let's go. Ah, no, no, qué pelea. Yo vine acá, no vine acá para eso. Yo vine acá para comprar pociones. A lo bobo. Hey. Qué boludo, qué pancho yo. Ya me compro uno, dos. Son 200, bueno, me rinde igual así. Me compro dos de eso y vendemos porquería. Vamos a vender cosas que no vaya a usar. Tipo esta. Ah, estas botas las tengo equipadas. Esto lo tengo equipado. Eso me da más ataque, pero no lo voy a usar más. Y vamos a vender un anillo de estos que no vaya a usar yo, a ver. The Power Slash Attribute. Your Ring de Tower Leslie. No, eso no. Ring de Hermit. No. The Chariot. No. The Lowers Increased Heart Require. Capaz que sí. No sé si vender. ¡Opa, Nano! ¿Qué haces, Nano? ¿Todo bien? ¿Qué dice Nano? ¿En qué anda, señor? Todo tranca. Bienvenido. Ah, puedo comprar una poción más. Así vamos a la pelea. Teóricamente, pelea final. Listo, me quedé sin plata, así que vamos. Todo bien, por suerte, muy cansado por el trabajo, pero todo bien. ¿Vos qué contás? ¿Qué tal tu día? Ahora vamos justo a la pelea final. Teóricamente final, no sé. Para mí es cerca de la pelea final, aunque sea. Le pegan el palo. O le pega. Para mí, no sé si puede no ser la final, pero estamos en lo más final que podríamos acercarse ahora. El jefe es difícil, pero ahora lo que hice, farmeé como 15 minutos, farmeé plata para comprar pociones. Y ahora vamos a ver si con lo que farmeamos podemos ganar. Todo, pero todo bien acá, Nano. ¿Vos qué contás, Nano? Todo tranqui. Y Red Mushroom, sí, estamos llegando ahí. ¿Cómo te va? Vamos, pelita. Boss fight. Cuidado. No, para que hizo esa turbinada. Sí, el Nintendo DS, claro. No me da el tiempo para absorber eso. Cuidado, libro. Cuidado. ¡Sí! ¡Sí! Unleash an Energy Sphere, ok. Vamos a probar eso. Unleash an Energy Sphere. ¡No! Ah, verdad que Mookie conoce a Nana. ¡No! Todo el lengüeteo. ¡No! ¡Qué turbio! Qué turbio que es eso. Dominus Anger será, ¿no? Ah, no, o Globus, ¿será este? Sí, es este. Cuidado, cuidado. Ah, igual hago poco daño.
No, el tonitro, cuidado. Uy, me pegó igual. Me pegó gratis. No, el fueguito de no, me pegó. No, le hago poco daño con esto, ¿no? Son 16 y con el babulito. Ah, pero dispara más rápido. La carita, sí. La returbia. Welcome back. Uy, me pegó igual. El fueguito, cuidado. Vamos, bastante bien. Bastante bien, vamos. No, cuidado, se va a poner turbio. Ay, me pegó gratis. Tengo que aprender a tapar eso. Cuidado el hielito, ahora sí. El hielito de Ubu. Pero no es de la Maru Botana esta vez, no. Fuego, fire. Hi. Listo. Absorbelo. Nice. You are mine now. Toma. Vamos. Ay, no me gusta eso. Bien, ah, era así. Tenía que estar en el otro polo. Fueguito. Vamos. No, se puso enojado. Se enojó. No, pará, no, me la está tanqueando. No, super potion o high potion. Se enojó. Y me dijo estúpido aparte. No, pero por tu. Pero viejo verde, portate bien, viejo. Viejo turbina. Qué viejo más turbina que es, vos. Sale van al viejo más turbina. Metí a fueguito. No, me pegó igual. No, cuidado esa habilidad. Ay, me pegó igual. Come on. Me queda una high potion. No, de nuevo. Cuidado. Vamos, le queda poca vida, creo. Aún no usé las habilidades especiales. Cuidado. No, bien, Mickey, bien esquivado, vamos, let's go. Fueguito, cuidado. Vamos, le está doliendo bastante porque está tirando el podercito de pegar piñas. Se está haciendo el Street Fighter, pero es tremendo viejo verde aparte. Tantas ganas de tocar a la minita tiene. Tomá, le gané la primera fase. Let's go. Vamos, ¿te viste la calaca granjero pelado pecho? ¿Te viste la calaca granjero pelando pecho? ¿Cómo? Llegó el Tuxedo Mask. ¡No! ¡Beto! ¡Acá se ve todo! ¡Todo bien! ¡Vamos! Ahora te voy a tocar la jale. ¡Exacto! ¡Eso! Y ahora te voy a tocar la jale. ¿Dónde? ¡Damn it! ¡I was so close! ¡I couldn't face the power! Mira, estaba tan cerca, puedo sentir el poder. I understand. The user of Dominus is destined to die. No puedo entenderlo, el usuario de Dominus está destinado a morir. Why would you want that kind of power? ¿Por qué querrías un poder así? Because without Dominus, I will never destroy that infernal seal. Porque sin Dominus, no podría destruir el sello infernal. Seal? You tell me that that was the vessel of Dracula's soul. Tú me dijiste que eso era... Los retos del alma de Drácula. Twitter, opa. Ay, no, va a pasar algo turbina, nano. No, of course, por supuesto. Mira, entré a Twitter hoy. Mirá, hay mucho laburo después. Ecclesia's mission is to realize the singular wish of all mankind. Tipo, la misión de Ecclesia es cumplir el sueño que de toda la humanidad. The resurrection of our Lord con Drácula. No, ¿qué dice? Nuestra misión principalmente era revivir al Conde Drácula. ¡No! Mankind wishes for not that thing. Tipo, la humanidad no desea esas cosas. Estás loco nomás. Drácula's power comes from the darkness in people's hearts or hearts. Tipo, el poder de Drácula proviene de la oscuridad de nuestros corazones. Viejo alcahuete, exactamente, Beto. ¡Vamos! ¿Cómo estás, Beto? ¿Todo bien?
Voy a aprovechar, voy a tomar agua, así que vamos, voy a tirar tres shoutouts. Vamos a tirar un shoutout al Beto. Al Beto. ¿Cómo avanzaste con el Final Fantasy 4? ¿Estás jugando Final Fantasy 4 de Nintendo DS? El testimonio de las testigos era bastante... ¡Sí, mi clip! Igual que las tetas. ¡No, no! ¡No, pero Beto! No. ¡Pero Beto! Ah, ¿sale van? El de Rapes. También está Mari Coleplay, que juega muchos juegos de pelea, juegos retro también. Está Muki Mama, ya hice shoutout, sí. Ah, no, que derrapaste, no, lo que el derrape que salió. Y me falta Nano. Me falta Nano. Me gustaba jugando DDR, vamos. ¿Cómo? Eso mismo. Sí. Y Mari juega juego mucho fighting game, juega bastante arcade, de todo un poco también. Y Nano que se la revive con el waifu y ha jugado otros juegos variados, ¿no? No estoy viendo. Sí, qué hermoso. Sí, ¿te acordás de los temones del DDR? ¿Qué época, vos? ¡Qué rica cola! ¡No! ¡No! ¡Qué rico, No, Nano, no, Nano, no. Es que rica cola. Pero Nano, fuera de contexto para variar. ¿Cómo dijo? Voy a empurrar el Final Fantasy 4. La historia está bebida y no tiene los problemas. Exactamente. El único problema que tiene es que ya te diste cuenta que en algunos pequeños momentos tenés que farmear un poquitito. Pero es un ratito. Yo cuando lo jugué, tipo, era farmeate 20 minutitos. Ay, subido de nivel y listo. Salimos. Y tranqui. Lo complicado es el comienzo porque tenés la maga con baja vida y te la tarre tanquean. Bueno, es que puedas subir un par de niveles, ya se aguantan unos golpes más, aunque sea. Mal, todos los derrapes. Vos, todos los clips que puse fueron todos de derrape. Mal puede ser. No, no, ¿qué dijo RMR? No, ¿qué dice? No, pero la moto. Vamos a ir con el juego, chicos. Are you upset then? Why does he continue to return regardless of defeat? Ahora respóndeme. ¿Por qué Drácula sigue volviendo por más que haya sido derrotado una y otra vez? Exactamente, pero por supuesto. Uy, necesitaría el emote de la lengua con el emote de Morsa que tiene. Mal, tipo, sería el emote de Morsa. ¿Con qué puedo combinarlo? ¿Con qué? Ah, con esto y el emote de Morsa de la. Sí, toma, así. Va de vuelta, ahí está. No, yo lo tengo también. Si yo soy suscriptor de la de Morsa. Yo me quedo con la vista. Pero la puta madre. Vamos a continuar. Because of Harry yearned for Dracula presence. Ha, ha, ha. Él está volviendo porque todos queremos que vuelva Drácula y nos succione con todas las mordidas. ¡No, oiga! Él nos prometió vampira, nos mintió exactamente. Because of another victim of Dominus. He's driven you mad. Él es otra víctima de Dominus. Te volvió loquita. ¡No, Nano! ¡Ja, ja! No. Papá, ¿qué está pasando ahí? No, Shanoa. How can you be blind to this? ¿Cómo puedes ser tan ciega? Dice. If you refuse to see, then you are a fool. Entonces si rechazas lo que estás viendo, entonces eres una tonta. Ay, no, viene una jefa. No, no, viene una parte de Drácula. Oh, what is this power, my strength is returning. Mi fuerza está volviendo. Yes, my lord. I see, I will destroy the infernal sea with your blessing. Sí, mi lord, voy a destruir el sello infernal con tu bendición. La cara de perverso del viejo, sí, es un viejo verde, aparte viejo degenerado, sale van. Truly providence, that Drácula will honor me with his guidance. Tipo, ese Drácula me honorece con tu guía. Digo, vamos. No, pero matalo, cortale la cabeza, vieja, no, pegale ya no va. No, I feel my new power, siento un nuevo poder. El viejo, ay, dame la mía, no. I will give my life to undo the seal master, return to us the Lord Drácula. Voy a sacrificar mi vida para que vos vuelvas, vuelva Drácula. Volvé, vieja, volvé, le dice. Oh, oh. It can't be, no puede ser. Pero si no tiene ni siquiera los sellos, ¿qué carajo? No. Apareció un nuevo castillo en Newcastle. Ah, esto no es el final, entonces no. No, ay, o sea, perdí todo.
My past, my emotion, my brother, my purpose. Pero mis propósitos, mi pasado, mis emociones, mi hermano, todo. I'm empty, no tengo plata tampoco. There's nothing left for me, no hay nada me queda por mí. No, alto F. Alto F, quedamos pobres, quedamos sin plata, quedamos sin hermano, sin maestro, perdimos todo ya. Lo que sí tenemos este castillo, que para qué querés tener este castillo, tenés que hacer doble, tenés que hacer saltar como loco para pasarte a las plataformas. Te volvés loco viviendo en este castillo. O más bien en este santuario, o como se llame. Bueno, el problema es que todo lo que farmeé de los 4000 de dineros, lo tengo que hacer de vuelta. O tendría que ir acá, avanzar y ver qué pasa, ¿no? Y si hablo con la gente del pueblo, a ver si hice algo al respecto. Hello. No, no dice nada, no. No les interesa, no les interesa lo que está pasando a la gente de acá. No les interesa ni lo más mínimo. Vamos. Vamos. Opa, un teleport. Ok. Castle Entrance, Nightmare Gate. Ok. Opa. Volvemos a Castlevania 1, ¿no? Así que este es el comienzo del fin. Here I am, it's all gone. What did I have anyway? Ahora perdí todo, así que voy a romper todo acá. Mi misión es romper todo y que no me rompa más las pelotas, Drácula. Te voy a hacer que tu pecho se enfríe como... Como no sé, no me sale ejemplo. Lo siento. Bueno, castillo de Drácula. Drácula's Castle. Opa, bueno. Bueno, enemigos. Ah, ese bicho respawnía. Cuidado. Uy, había un bicho ahí. Vamos. A ver si muere más. Se murió. Sí. Sí, podemos romper el candelabro allá arriba. Vamos. Oh, cuidado, cuidado ahí, cuidado ahí. No, ese ojo, no, el ojo tiene esta. No, está la Gatúbela, no. Mira, nos podemos convertir en Gatúbela con esta. Opa. Podemos tener la habilidad de absorber el poder de Gatúbela. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Alto gato, no. Bueno, ahí murió. Pero no nos dio el poder, así que eso es una opción poder farmearlo. No sé. Ojalá que podamos terminarlo hoy porque está muy lindo como para terminarlo. Estamos en. Y si no, mañana será el día para terminarlo. Beto, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí, Beto? Acordate que puedes participar para. ¿Cómo se llama? Para el sorteo de mañana. Usen sus puntos de canal para participar con el sorteo que estamos regalando un juego para mañana. Estamos regalando XCOM 2. Para PC, el que salió hace unos pocos años. Así que no se olviden, chicos, no se olviden de participar. Hay algo ahí arriba, ahí. El lunes estuvimos regalando dos juegos. Ahí va, Muki, excelente. ¿Cómo se llama? El lunes estuvimos regalando dos jueguitos del primer Doom. ¿Y cuál era el otro juego? Ya me olvidé que regalé. Y el Star Wars Jedi Academy. El Jedi Knight Jedi Academy. Y ahora vamos a estar regalando XCOM 2. Pero. Bueno, pero bueno, sale a morir. Ahí va. Tres, cuatro, abajo un cuatro. Un poquito más y yo creo que podemos observar. Bien, Anonymous que suben sumándose al sorteo. ¡Vamos! Aprovechen, chicos, que hoy es el último día que pueden sortearse. Mañana podría habilitarle los puntos para que sorteen, pero les va a salir más caro de todos los que vinieron temprano, digo, de todos los que vinieron los días anteriores de stream. Para que tengan más probabilidad los que vienen de antes.
Bien. Ay, no, me quedé sin energía. Ah, no paran de venir. No paran de venir los viejos verdes. No, viejos, qué viejos, son rojos. Pero sí, más son rojos. ¿Cómo puede ser viejos verdes si son rojos? Igual no, no dropean nada. Es una experiencia, creo. Listo. Vamos. Hola, Trunker, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué dice Trunker? ¿Todo tranquilo? Ah, me pegó. Pero la Gatúbela, no, Gatúbela, no, no, no. Sale acá, chivita, chivita. Sal de ahí, chivita, chivita. ¿En qué anda, Trunker? No, no, Muki. ¿Qué estás lamiendo? No. Todo tranqui. Alero. Sabes que me pasaste unos cuantos reels hoy. Te la reviviste. Te la estabas reviviendo. Cuidado acá, cuidado acá. Igual esto, por más que los mate, van a seguir saliendo. Van a seguir saliendo, así que probablemente hay que matar al enemigo que está ahí, en el medio. A ver. ¡Ah! ¡No! ¡Tiene poison! ¡No! Ahora ya vi que hay que esquivarlo sí o sí, porque te comes el poison y adiós. A la Caitlyn. Puede ser, sí, Caitlyn, sí. Ah, es Caitlyn, sí, es Caitlyn, sí, es la versión de Caitlyn de... Es otra zona esto. Pero para, tendré que volver para atrás y loot, por lo que veo. Voy a tener que volver, me está jodiendo. La Kate, verdad que es Caitlyn, sí. Pero no es de la parte. Sí, creo que salió justo cuando había salido Arcane, ¿no? Bien, voy a ignorarlo. Ay, no, me pego al. No. Uy, la vida con la vida que me quedé. Ay, 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 estoy con 6 de vida. Y en el horno, I'm in danger. Morí. No. Es la muerte de Twitch, claro. Debe ser por eso. Ahora cambió, ahora no es más un monstruo, ahora es el mismo Drácula. El mismo Drácula se me ríe de mi cadáver. No. Se puso turbina la cosa. Ahora los mato, vamos por parte. Bueno, igual vamos por el otro lado y después vamos. Max up, vamos. Let's go. ¿Me dropeará algo? ¿Se ha dicho? Cuidado, cuidado, cuidado. No te tire cabeza encima. Vos tranquilo. Ahí va. Tranquilo, no te estreses encima. Despacio, pedales despacito. Ahí hay una subida que es obligatoria. Así que vamos para acá. Guardamos con esto que peleé. Y subo de una. Listo, vamos. Va. Opa, sí. Me puedo convertir en gato ahora. Sí. Gran Cat-like ability. A ver. Glifo. Era con este, ¿no? Fidelis no actúa, creo. No. No. Pecuña. No. Cat-like, a ver. Oh, mirá. No, estamos modo Gatúbela. No, mira eso. No, nos convertimos en un...
Es una mujer gato. Nos convertimos literalmente en Gatúbela. Ojo. Ojo. Y tiene un dash esto. Está re loco. A Nano le encanta eso. Bueno, pero capaz que es más fácil pelear también. Cuando tenga poca vida, voy a tener que buscar. Bueno, capaz que tendré que ir a guardar ahora. Ya guardar con esta cosa. Se hizo furre. ¡No! Al menos se pelean entre ellas. ¡Ah, no se pelean entre ellas! ¡Ah! No se pelean entre ellas, claro. Piensan que soy una parte. Que soy de parte de ella. Me ayudan y todo, mirá. Me acompañan a pelear y eso. ¡Qué loco! Son todos gatos. Sí, me ayudó a pelear. ¡Qué loco! Está bueno eso. Así que podría usar esa parte de acá, sí. Me podría convertir en gato para que no me rompan las pelotas. Y yo sigo avanzando con mi parte del juego. ¡Qué loco! Igual me sirve. Me sirve porque me ahorro dolores de cabeza cuando te rushean las gatas estas. Acá no fui yo. ¿Y esto? Otra vez un pad de ese estilo. Ahí hay algo raro, pero no sé qué hacer. No sé, algo hay que hacer seguro, pero es algo que no aprendí todavía en el juego. Así que vámonos acá. Lo siento, premio, pero. Pero vas a ser decepcionado. Me convierto, ¿no? Sí, me convierto, pero no me rompa las pelotas. Ahí va. Mientras pego todo acá. Ahí va. Soy una monster que el gato. Exactamente. Exactamente, usted lo ha dicho. Bueno, lo bueno es que tipo puedo pegar la garra y hago tipo un doble salto y un dash, así ya tengo más movimiento, está bueno eso. Acá hay un coso más, ¿no? Por ejemplo, viste, hago con el dash incluido, está muy bueno eso. Y la garra esta me cura una vida, creo. Pero lo que tengo que hacer nomás es cubrirme o dashear. Hasta ahí me voy. Total, me va a tirar poison si no. Ahí va, listo. Mira, me ayuda a romper las cosas, man. Qué bueno. Qué buen trabajo. Qué buen servicio. Hola, amiguita. Vamos. Estamos todo bien. Ahora sí tenemos casi todo el mapa desbloqueado. ¡No! Ten poison. Maldito poison, no me puedo convertir. No me puedo convertir porque estoy en poison. Ah, cuando estés en un estado negativo no te puedes convertir. Ay, no, tampoco tengo maná. Tampoco tengo maná para hacerlo. Ahora sí. Igual el daño que hace está buenísimo, ¿no? Tipo, pega. Y aparte tipo, voy así tranqui. Avanza como si nada, tipo tuki. Ahora sí podemos avanzar. Uy, me gasté todo el maná. Ah, igual usa maná. Ah, claro, cuando se te agota todo el maná te convertís en humano de vuelta. Ahí ten cuidado con ese detalle. Bueno, librería. Está bueno igual cuando te convertís en una vampirita medio sucubo, que está bastante bueno. Que tiene también una patada que te hace bastante daño y puede invocar murciélagos, eso está buenísimo, es un buen detalle. Está lleno de libros esto, todo desordenado aparte. Pero Drácula, no la robes, Drácula. No, fucking poison. Maldito poison. No, pero convertiste, pará, me está peleando. Ahora sí. Me la estaban peleando. Ahí va. Pa' afuera. Dale curarse. Me tengo que convertir en humano para curarme.
Sin pociones, sin nada, tío. Está difícil ir a este lugar aquí. Vamos, HP Max Up. Vamos, let's go. Mirá, están todas las gatitas acá. Pero me importa un bledo porque yo puedo pasar sin que me toquen. Vamos. ¡Qué negocio! No, me pegó. Igual le gané. Debe ser el Cat. Exactamente. El Michi Pass. Uy, para que hace daño eso. Ese bicho no solo le hacía uno de daño, sino me hizo pedazo. Ah, necesito un save point ya. Acá está. ¡Sí! Bien, me salvó la vida de ese save point. Absorbelo. Tuki. Vamos a convertir un gato, si no la peleamos con ella. Bien, hay un camino arriba y un camino en esa angulación. Tiene que haber un teleport por acá. El teleport tiene que estar por la izquierda. Sí, acá hay una... acá hay un jefe. Opa. Hay un jefecito ya tan temprano. Bien, el teleport del comienzo del juego. Nada, no, ¿y cuánta plata tenemos? 4.90, estamos muertos de hambre de plata. En plata estamos en el horno. Estamos en el hornex. Ahora que desbloqueamos, mato acá, guardo y peleamos. ¡Lord Drácula! Así que ahora a Drácula le gusta la waifulina, ¿viste? ¿Viste cómo se pone Drácula ahora? Le gusta las chicas gato ahora. Se está vendiendo. Tiene la vampirita simpiando el aino, bueno. Vamos, MP Max Up. Voy a tener que guardar de vuelta igual. Igual me faltan pociones. ¿Se permite spoiler? Primero que nada, se permite decir hola, Tomfer. Hola, ¿cómo estás? Feliz viernes, ¿todo bien? ¿Qué se cuenta? Y después podemos hablar de spoiler, si querés. Pero así, tipo, sin hola, está difícil. ¿Qué hace? ¿Qué hace Tomfer tanto tiempo todavía? Desaparecido, que se cuenta. Bueno, vamos a probar. Voy a probar pelearle así como estoy. Así como estoy, sin pociones. A ver. Así como estoy. Ah, es otro jefe. No, pará. Es Bomberman. Es Bomberman. Bueno, gracias por Super Potion. Bueno, facilito. Vamos. No, se tomó una poción. No. Me quedé sin maná. Eso, quiero que no lo mates. Y lo único que tengo es absorberlo. Ah, lo puedo absorber, tata. Igual no debe ser el spoiler. Yo no acepto spoiler ni Back City, pero bueno, ahora ya me hiciste spoiler. Ah, creo que se puede hacer eso, sí. Hay un patrón para hacerlo, sí. Hay un patrón para hacerlo, tipo, en cada turno tenés un patrón diferente para absorber, ahora veo. Morí. Se llama backseating eso. Las sugerencias son backseating y son spoilers también. Tomfer. Una sugerencia sigue siendo backseating. Porque es algo que yo no sabía. Y es algo que no sabes básicamente por defecto en el juego. Es algo que lo aprendes así medio huevo. Igual si le podría pegar un comienzo, capaz y puedo darme dar una super poción, aparte.
No, me va a seguir pegando igual. Vamos a probar. Tiene que haber una parte ahí. Pass through spelling words in specific locations. Ahí va, era así. Era así. Creo que capaz que si lo matábamos conseguíamos un bad ending, porque no podíamos pasar sobre los muros. Muy probable que era así. Entonces significa que ahora puedo ir para atrás, ¿no? Bueno, gracias Tom Free igual, pero una lástima que fue spoiler justito en el mejor momento. Vamos a guardar. No. ¿Qué vamos a hacer ahora? Atrás había más cosas que hacer, ¿se acuerdan? Había cosas que hacer por acá. Cuidado con los poison nada más. Vamos. Me guardé una sugerencia por nada. No, es que no es por eso, que no es una sugerencia, es backseating. Yo, como decía, no acepto backseating ni spoiler a menos que yo lo pida. Y lo que hiciste, lo que tú dices sugerencia, se le llama backseating. O sea, le estás diciendo a alguien qué podría hacer para cambiar su experiencia de juego que está teniendo actual. Ay, no, me comí un poison. Me comí un poison, maldición. Bueno, estoy con poison, pero no pasa nada. No me puedo comer, no me puedo convertir en gato todavía. Ahora sí. Vamos, apúrate. Ahora sí. Había una puertita por acá que me permitía desbloquear cositas. Era por acá. Y a todo esto, Tomfer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Te pusiste nervioso justo para querer tener una pantalón de recomendación de la nada? Eso sería Nekomata, ¿cierto? Puede ser, sí, es un estilo, sí. Es un monstruo gato, sí, así que. Una mujer gato, así que es una Nekomata, sí. Nekomata. Ahí está. Había algo en el comienzo del juego, los mapas primeros del juego, había uno que tenía esta cosa también. No me acuerdo cuál era. Acá no hay nada, ¿no? No, mientras estaba full, me imagino. ¿Cómo te estuvo llevando los exámenes? Ahora me puedo convertir en gato igual. ¿Cuál era? Era Pecuña, no. Badlike, no, era Fidelis, acá está. No, Fidelis, no, qué boludo. Catlike, acá está. A vos te gusta comer. Ah, no, Mariano va a decir el sí más o menos, ¿no? A ver. No, hoy no he mao. Sí, más o menos. ¿Cómo? No te entendí nada. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? ¿Qué dice Mariano? Bueno, acá todo por un ítem. Todo de la vuelta esto por un ítem, ¿no? Ah, no, hay más camino abajo. Más caminito abajo, ¿verdad? Vamos por acá. Tengo algo de tiempo libre. Bien, entonces. Bien, excelente. Aproveche. Hay mucho más camino por acá. Uy, son tres, cuidado. Bien, vamos, todos muertitos. Acá hay otra puerta nueva, ¿no? Y acá me cambia el mapa. Pero ahí arriba. Ando con la. Está gigante este mapa.
Menos mal que yo pensaba que iba a llegar al final, pero estaba en el castillo de Drácula hasta eterno. Ah, este castillo de Drácula va a estar larguito, no sé si lo terminamos hoy, ya son las 8. Capaz lo terminamos mañana si seguimos así. Vamos a ver. No pensé que el castillo de Drácula tiene el tenía el tamaño de casi todas las dungeons juntas. es como estar recién en la mitad del juego, más o menos. O al menos si se siente. No, fucking poison. Y no me equivoco. O que no me estoy equivocando. ¿Qué tal fue con Albus? Facilito la pelea, la verdad. Albus fue fácil, lo intenté dos veces. Estaba bastante buena la pelea de Albus, sí. La del viejo lo intenté tres veces porque tuve que comprar pociones, porque no podía. Sin pociones estaba difícil. Valkyrie Greaves, ok. Está bien. Ah, que no te estás equivocando. Y sí, probablemente el mapa este debe ser grandísimo. Ya lo estamos viendo. Lo que conseguimos fue unas botas. Nos baja 4 de mind, nos sube todo el resto. Veo un poquito, ¿no? Bueno, ya era. Me la juego. Ah. Ahí estoy viendo hasta dónde me llevo esto. Ahí va, ahora tiene sentido. Para, no agarres eso hasta pelearla. Primero pelearle, termina la pelea. No seas greedy, encima no seas greedy. Vamos. Esto puede ser un bait. No, a ver. Ah, Silver Orb, vamos. ¡No! ¡Fucking poison! ¡No! ¡No! ¡Maldición! Lo odio con toda mi alma, el poison. No puedo pasar por ahí. No tengo el poder para pasar las paredes, ¿no? No es en todas las paredes. Bueno, estamos muertos. We are doomed now. Me gustó tanto este juego que lo jugué como 30 veces para... ¡Aguanté! El Fisuras. A mí me gustó mucho más el Symphony of the Night. Eso te lo recomiendo, Tom. Pero vos ya me habéis visto jugar ese, sí. Te lo recomiendo, el Symphony. Creo que me matan de un golpe, me parece. No me gusta el hecho de que las armas sean glifos, pero. Y que consuman mana. Y que consuman estamina, pero. Pero bueno, cosa de juego. Ahí murieron. Ya no alta waifu, sí, ya no es buena waifu, sí. ¿Verdad? Lo jugué como 25. Otro. Te rompiste todo. Ah, con 20 días estoy complicado, ¿no? Ah, bastante complicatres esto, ¿no? Murió, ¿no? Sí, murió. Van en Castlevania. Opa, mirá vos. Tenés que jugar el 4 ahora, che. Ahora sí pude para atrás. O podría farmear la vida acá pegando el melee, pero no sé, estaba medio raro esto, ¿no? Bueno, me formé vida con pegar melee, básicamente. ¡No! ¡No! Era un fucking... ¡No! ¡Maldición! ¡Era un mimic! Mirá, estoy recontra atrás.
Estoy muy atrás. Bueno, lo bueno es que ahora tengo más vida, así que... tranqui. ¡Lord Dracula! Lo bueno es que si me cuido puedo tener mucho más, puedo tener con mucho más vida. Y aparte, por cada golpe que haga común con esta bicha puedo curarme, así que... puedo aprovechar ese detalle. Pero igual ahí ya los perdí como boludo. Vampirita, sí. No. Me estás jodiendo, are you kidding me? ¿Cuánta plata tengo? No sé cuánta plata tengo, pero vamos a tomar Magic Ticket. A la verga todo. La puta madre, hay que farmear 80.000 tónicos. Voy a hacer todas las quests. Maldición, ¿cuánta plata tengo? 800, me puedo comprar una 8 pociones. Está por ver qué hay acá. Está, hoy no lo terminamos, seguro, ¿no? Hoy no, pero mañana sí lo terminamos. Hoy quiero avanzar lo máximo posible. Una poción sola y me puedo comprar. 3 antivenos, ¿no? Come back again. Y después cuando consiga más, así vuelvo y así sucesivamente. No se farmea mucho igual. Igual conseguí el teleport, ¿no? Pero es más rápido ir con la transformación acá, ya era. Ah, me pego la calavera. Mira por acá, ¿no? No, acá está el save point. Igual vamos a guardar acá, me sirve. Ahí está, viste. Aquí. Pará. Bueno, el tieje, mejor que nada. Ahí viene el bichito circular, ¿no? Bueno, me sirve. Ah, me hizo daño. Vamos. Una vez que desbloqueé esta parte de acá abajo, después desbloqueo arriba. Tengo presentimiento que primero voy a tener que hacer abajo. Ahí está. Vamos, HP Max Up. Vamos a ver. Era Fidelis, ¿no? No. No. Estaba acá. ¿Por qué estoy usando el coso de gatos? Para reducir los números de la cantidad de enemigos que hay disponibles. Solo por eso lo estoy haciendo. Y aparte porque hace mucho daño y te cura uno de vida los hits. Aunque sea, mejor que nada. Es la alerta castellana que practiqué el estilo de Akai Mikojima. ¡Opa! Bien ahí. Bien ahí, entonces excelente. ¿Te jugaste el Rondo of Blood? Ese tenés que jugarlo, es un gotardiño. Está muy bueno. Ese lo quiero jugar. Pero ¿cuál versión jugaste, Tom Hart? Ah, había hay algo ahí abajo. ¿Cuál versión jugaste, Tom Hart? No, fucking poison. Odio el poison, es lo peor que tiene este juego.
Oh, gracias por la... Gracias por la leche. No. Lala. Qué bueno, si no me recuerdo de solo dos. ¿Cómo que solo dos? No entiendo. Pero para qué consola lo jugaste? Acá había poca cosa. Acá había poca cosa, me acuerdo, pero... Vamos. Sin zafiro. La PSP, no, ese juego no está en ninguna de las dos versiones. Ese juego, el Round of Blood lo puedes encontrar solamente en PC Engine CD. Probablemente hayas jugado Drácula X, que es otro juego. Te jugaste Drácula X, probablemente, sí. El Round of Blood está muy bueno, es discutiblemente uno de los mejores Castlevania. Pero si dijiste que jugaste el de la PSP y la Genesis. El de la Genesis es Bloodlines, que no es Rondo of Blood, es diferente juego. Y el de la PSP es otro Castlevania. Pará, hay algo que no me cierra acá. Donde pasé recién. No me cierra. Remake. Ah, entonces jugaste otra versión. Si jugaste Drácula X, no jugaste Rondo. Bueno, acá lo vamos a jugar dentro de poco, igual, así que no pasa nada. Probablemente sea, si nadie lo pide, probablemente sea el juego número 150 de mi manía. Bueno, tuve que matarlo, maldición. Creo que la leche que tiene. No, es mal pensar esto, ¿no? Pero la leche que tienen ellos, creo que dropeaban eso, ¿no? No. ¿Esto es para siempre? ¿Esto es para siempre o no? Your darkness attribute points. ¿Esto es para siempre? A ver. Yo por si las dudas los como, después vemos. Es milk y you can chew, ¿no? No tengo nada para curar eso. Maldición. No tengo nada para curarlo. Tengo que esperar lentamente a que se pase. Es odioso, los bichos estos con el poison. Debo comprar 70. Pero pará, yo compré pociones. ¿Por qué no tengo ahora? Yo había comprado cosas. ¿No puedo ordenar? No, no quiero usar. Quiero ordenar. Antiveno, acá está el antiveno. Me puedo curar dos de vida con esto acá. Ahí va. Las ghouls, sí. Es como. Al menos no hay medusa head, es lo único bueno que tiene esto, que no tiene la medusa head. Eso le sube bastante el juego. Que no haya medusa quedó. Por ahora. ¡No! Otra vez el poison, maldito, la concha. Odio el poison. Es una cagada el poison en este juego. No puede estar tan roto. El tiempo que estoy perdiendo por el maldito poison, vos. Estoy perdiendo muchísimo tiempo. Es la tercera vez que estoy pasando por esa parte del mapa. Ya sé que el juego no termina. Opa. Probablemente lo termine mañana el juego. Es muy probable. Opa.
Si somos positivos, probablemente lo termine mañana. Bien. Ok. Glifo. Coso. Paries. Listo. Glifo. Coso. Arma Félix. Vamos, HP Max Up, vamos, nice. Bueno, por acá tiene que haber un save point también, en todo lo que está desbloqueando. Y tendría que desbloquear esa parte que me faltaba. Vamos arriba primero. Come on. El rubí. Vamos. Cuidado acá. Ah, por acá es donde yo me iba. Está, ok, ok, ok. Acá, desbloqueo medio rapidito ese lugar que pasé. Pero tranquilo. Rápido y tranquilo a la vez. Mucho cuidado. Oh, casi casi me tocaba eso, el Mimic. Y otra vez me olvidé el Mimic. Otra vez me olvidé el Mimic, me iba a mufar el Mimic. Oh, no puede ser. Cuidado, acá es una trampa, esta es una trampa, cuidado. Ten mucho cuidado encima, mucho cuidado. La que viene es una trampa. Ay, pero maldición. Bien, vamos. Acá es una trampa. Vámonos acá. Parece que te he facado todo aquí. Vámonos. Acá no pasa nada. Vamos, raja, 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 vamos, let's go. Ese está bueno, ese está bueno. Equip. Esta hoods por esta. Despacio, tranquilo. Slowly. Despacito. Despacito sin estrés. Se re enojaron las gatitas. Están re enojadas las gatitas. No sé si hay que seguir usando la gata todavía, así que voy a cambiarla. Vamos a probar. Under the Labyrinth, Flirting with Shadows. Ok. La música cambió. Buenas noches, el team. ¿Qué hace? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta, señor? ¿En qué anda? Ah, castea cosas. No, pará, hay que volver. Castea cosas, hay que robárselo. ¿Qué es la chica gato? Es el personaje este con un glifo que le cambia. Que le hace convertirse en gato. ¿Eh? Está bastante bueno ese poder. Concentrate Magic Energy into Destructive Beam. Bueno. Bastante bueno, entonces vamos a borrar. A ver. Glyph. Globus. A ver. Concentratera, ¿no? Ah, pero es un ratito. Ah, es un ratito. Es un ratitito.
Ah, igual rinde. Ah, mío, vení para acá. Summon Paul, creo que son yo enemigo. Opa, puedo invocar un bicho con esto. Nice. Ah, los dos usamos la misma magia. Acá abajo hay algo. Tengo miedo. Un rubí. Vamos, level up. Sí. Vamos. Está bastante bien esta parte, eh. Aún me falta un save point hace rato. Hay mimics, gente, sí. Efectivamente, lamentablemente hay mimics, sí. Es una cagada, pero hay mimics, sí. ¡No! ¡No, no! ¡Stone! Bueno, lo bueno es que este láser va a sobrar bastante. Está yendo bastante. Está yendo bastante este láser. Está rotísimo. Ahí va. Esto me tira a este lugar bien. Era lo mismo, básicamente. Pero es más fácil acá. Me quedo más tranquilo peleando en este lugar. O no, porque me sacó mucho daño eso. Ok, hacen bastante daño. Alright. Bien, platita. O si no me viene a pelear, lo puedo ignorar, ¿no? Uff, Wall of Fire. Ay. Morí. No. Morí. ¡Ay, no guardé hace rato! ¡No! ¡Otra vez lo mismo con esta mierda! ¡No puede ser que no encontré una save hace ratazo! ¡Otra vez, arroz! Está, última y me voy. Último intento y me voy. ¡Boh! Hace rato que no tengo saves. Yo decía, hace como 20 minutos que no tenía save. Perdí todo lo que hice. ¡Qué cagada, boh! Hace mucho rato. Y la verdad es peor que el... el 4 es mejor que el 4. Dale por hecho. Igual este es un metroidvania, ¿no? El 4 es más... El 4 es un tipo de juego diferente, por más que sea Castlevania. Pero es mucho más inferior que el Symphony of the Night. Es un hecho. Es un hecho, y que el Round of Blood también, pero Round of Blood es más arcade, es más estilo el 4. Bueno, el 4 es más estilo el otro, sí. Pero pues hace mil años estaba buscando... hace mil años del save point, no lo encontraba. No lo encontraba, tengo que jugar mucho más tranquilo ahora. River Plate estuvo en la B, lo siento, el team. Nada, pero fuera de joda. El fútbol no tiene nada que ver con el jueguito. Estamos hablando del... No es un Castlevania, lo siento, está descalificado. Tengo que jugar el Symphony of the Night en su versión japonesa. Está bueno. Está bueno, la versión de Saturn está bueno. Igual es lo mismo. Lo único que te cambia son las voces. La versión japonesa es casi igual. Lo único que algunos personajes están sin censura. Pero para eso tenés la versión parcheada. Tenés una versión parcheada que está en las voces en inglés y todo en inglés. Pero está con las sin censuras del arte. La concha, la madre, con el poison del orto. Me tiene podrido el poison, toma. Anti-venom. Perdón por estar enojado, pero me pudre cuando pasan las cosas. Son bastante injustas. Ahora sí. Me
Luego me siguen las gatitas. Hermanita, ¿cómo? ¿Qué haces, hermanita? ¿Cómo estás? Están así. Pon esa. Oh no, si maduro. No, ¿qué pasó? ¿Por qué si maduro? Te aprecio muchísimo. Bueno, gracias. Vamos, que es el último intento hoy. Pensé que estábamos cerca de la final y no estamos cerca de la final. Estamos en un lugar importante, pero no es la final. Con todo lo que hay de mapa de este lado. No, esto es una trampa. Ni en pedo te voy a buscarlo. Siento. Bueno, lo bueno es que me curé bastante con esto. Con el pesito. Y estoy farmeando algo de plata, pero lo malo es que todo el tiempo que estoy perdiendo. ¿Cuánta plata tengo? 623, no farmé una cara, no farmé un carajo. En el anterior, en el otro castillo farmeaba más rápido, tío. Cuidado, eso es un mimic, cuidado. Cuidado. Mucho cuidado. Vamos. Bueno, lo bueno es que ahora conseguimos el poder del láser, el te tiro un rayo. Conseguimos habilidad del rayito. Está bastante bueno, la verdad. Si lo concentras hace bastante daño importante. Y es lo que vamos a hacer ahora. Hay que absorber ese poder. Está acá. Hizo por here. Gastea, te lo absorbo. Venga para acá. ¡Sí! Listo. Glifo. Globus. Concentra, acá está. Listo el pollo. Y uno de estos pulpos te dan cosas. Uy, mira el fuego que tira. Uno de estos se pueden absorber, pero es RNG. El poder absorberlos. Ah, rapidito. Mucho cuidado, tengo que buscar un save point, un punto guardado urgente. Ay, me pega la espada igual, hay que cubrirse junto para atrás. Cambio que me deja morado, pero sí. Ahí va, bien, eso. Uy, Iron Leggings, ok. Me gusta el doble salto, tipo la animación del saltito cuando está cayendo después el doble salto. Mucho cuidado acá. ¡No! ¡Piedra! ¡Sacámelo encima! ¡No! ¡Come on! ¡Mira cómo me la tanquea, hijo de su madre! ¡Ay, cómo me la tanqueó! Tanquero, tenía que ser tanquero. Ahora te busco un lugar que no nos maten y poder guardar. Por el momento no encontramos ningún lugar en este stage que nos pueda guardar. No me sirvió. Cuidado acá. Ahí está el fueguito. No, antes de ir al fueguito, busco un punto guardado. Lo bueno es que acá, si no conseguiste el podercito ese, lo puedes conseguir en cualquiera de estos bichos. Está bueno. Así que te das otra chance más para avanzar. Vamos.
Auch. Duele, ¿eh? Puedo soportar 3 golpes más de ese bicho. Un poco más de 3, pero... ¡No! ¡Me saltó arriba! ¡No! Pensé que había muerto. Estaba aseguradísimo que había muerto ese bicho. ¡Vamos! ¿Dónde está el punto guardado? ¡Uy! ¡Ese láser! ¡Uy! Estoy con poca vida. Me tengo que curar. Me comí todas las pociones. Eso sí me pechela. ¡Pechela! ¡Ah! Por favor, déjame absorberlo. ¿Dónde está el punto guardado? No, acá están los bichos. Acá están los rinocerontes rancios. Vámonos acá. Nos vamos de acá. No. Bien pedo te la juegas, si no. Bueno, ¿dónde está el save point? No estoy encontrando el save point hace rato. ¿Dónde estará? Yo sigo bajando y todo lo que quieras, pero... ¡Ah, por fin un save point! ¡Vamos! Al fin un save point. ¿Cuánto te costaba mostrarte un save point, hijo de la...? Bien. Oh, me costó una vida. A ver, no salió el bichito. Hay un jefe acá, ¿eh? No estoy preparado, pero podríamos probar. Total, ya guardamos, así que no importa nada. ¿Quién sos vos? Yo tendré tu sombra, dice. ¡Oh! La pelea de sombras. Me está haciendo pedazo. Ahora sale curarse como si tuviera pociones, como no voy a usar la super potion. 290 cura eso. Ay, me pego igual eso gratis. Pero pará, ¿cómo lo esquivo? Ah, cuando junta la garra lo tengo que esquivar. Ahí va, está, ya lo aprendí. No, yo lo que odio es el estado, no los go, lo que odio es el estado. Lo que odio es el estado poison, eso odio en este juego. El estado poison es muy curse, es muy curse. Vamos a que tome lechita, unos cuates, unos cafecitos. Que tome unos cafecitos, que tome leche. Listo, ya con eso le debería dar suficiente para pegar unos cuantos especiales. Bien. Ninguno me da para observarlo, ¿eh? Bueno, pelita.
A ver si la peleamos así. Vamos. Apúrate. Let's go. Vamos. Ay, me pego igual. Gracias. Ahora vemos. Ahora probamos. Por el momento no es difícil. Ahora que estoy aprendiendo el patrón. Ay, no, pegó. Pegó desde el otro sentido. Tengo literalmente esa vida que me sacó. ¿Yo usé las pociones? ¿Cuándo usé las pociones? No, me pegó eso. What the fuck? No, ese doble hit. Oh, no sabía que hacía doble hit. Y ahora cambió su patrón porque tiene poca vida, claro. ¿Será que tendré que conseguir un teleport para venir para acá? Hay más cosas para desbloquear. Podría hacer la prueba del juego que está ahí también. El patrón de más. Acá hay un coso de fuego que me puede matar, ¿no? Ah, no. Ah, no, acá está el teleport. Ah, claro, acá puedo volver. Cualquier cosa puedo volver al comienzo, hacer las compras y después volver. Pero con 800 no puedo comprar una mierda. Así que... Uy, tengo hambre, chicos. Me parece que voy a tener que terminar ahora el nivel. Pruebo una vez más, o sea, paso una parte. Pruebo una vez más y nos vamos, parece. Acá era el jueguito. Ah, no, era ya bien a la izquierda lo del fuego, creo. Sí, lo de la prueba de juego es allá recontra atrás, no, es mucho más atrás. Vamos a probar al jefe ahora. El tema tendría que ver si puedo aprovechar el poder que tengo acá extra, ¿no? Capaz que invoco un companion. Me puedo aumentar inteligencia, defensa, algo por el estilo. Ah, capaz que podría hacer eso también. Podría invocar un bichito como esto, por ejemplo, para que me cubre. Para que pelee por mí un ratito. Listo, let's go. Let's go. No, me pego eso. ¡No! ¡Pa! ¡200 de vida me sacó eso! ¿Are you kidding me? ¿Are you kidding me? Hay que jugarlo, ya me di cuenta, hay que jugarlo con mucha tranquilidad. Con mucha tranquilidad. O sea, es ganable, pero necesita poción y todas esas cosas. Estoy jugando sin casi intentar hacerlo en los hits, pero está medio complicado así. Podría usar tercero. Desde acá, yo sí, más o menos, sí. No, lo que podría hacer es protegerme, pero no sé si es daño básico, daño
¿Daño físico o daño mágico? Debe ser daño mágico. I will take your shadow. A ver, vamos a probar otra vez. Again. Uy, bien, 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 bien. No, bien mal. Hijo de su madre. No, me pego igual. Otra vez, arroz, lo mismo. No puede ser. No, cuidado. Mirá todo el daño que me hizo, hijo de puta. Uy, ataca dos veces ahora. No, tiro dos poderes a la vez, me saco una tonelada de vida. No. Tiene el horno ya. En el horno. Y obviamente me sacó la vida la carne esa podería. La tuve que haber tirado. Ahora sí, ahora sí. Que me dio ganas de jugar una vez más porque me mandé la cagada de. Me mandé una gran cagada igual ahí. Más que aumentar ataque, vamos a aumentar la defensa. Magic Resistance. No sé. No sé si Magic Resistance. Algo tengo que hacer porque me puede ayudar. La carne podría no. Me sacó como 200 de vida. Vamos a meter Constitution a ver qué onda. Dejo. Ah, dale, que pases bien. Suerte, suerte en la salida. Que pases lindo en la reunión. Nos vemos, cuídate. Yo ya me estoy yendo también. Que pases muy bien. Gracias por pasarte todo este rato. Cuídate. Que te sea leve, dale. Y que coman rico, por favor, comer rico. ¿No te vas de que diste ventaja o no? ¿De qué está? ¿Qué cosa es fácil? Cuídese, Muki-san. I will take your shadow. El jefe. No, sí, ya sé el patrón, el malo. Pero cuídate, Muki, que te sea muy leve el día. Que pases muy bien la noche. Disfrutes con tus amigos. ¡No! ¡Otra vez! Me comí el golpe. No. No, ya estoy jugando pésimo ya. Cuidado. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí ya sé. No tendré que hacer algo aparte con que lo tengo que matar sí o sí. Cuidado. Bien. Bien, 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 bien. Cuidado, voy a empezar a atacar ahora. No, el daño que hace. No, me está haciendo picadillo. ¡232 me sacó eso! ¡Para! Me dejó con 4 de vida. ¿Qué clase de injusticia se le llama eso? Si eso no es injusticia, decime qué es. No.
Pero me pegó las tres veces gratis, no puedo esquivarlo. O me tengo que acercarlo más cerca de él cuando va a hacer esos hits. No sé. No sé, algo tengo que hacer para ganarle. Es que es lo que hay que hacer, hay que matarlo para continuar. Ah, me prendí fuego. Ya me mandé cagado, me prendí fuego. O capaz que lo que tengo que hacer es farmear mucho dinero y después ir al jefe, ya con el dinero farmeado. Y ahí romperlo todo, tanquearlo y ya está. Pero el tema cuesta muchas horas farmear dinero en este juego. En 15 minutos de farmeo pude juntar suficiente dinero para comprar dos pociones nada más. Dos pociones. Dos míseras pociones. Capaz esto este bicho. Absorber ese bicho a ver si podría. Vamos a probar. Let's go. O capaz tendría que probar con otro poder. Después probamos. Ahora ya. Esta. A ver si esta será la última que peleó. El daño que me hizo ya arrancó un daño físico. No, me sacó igual. Cuidado. Así. Cuidado. Uy, eso dolió. Oh, me puedo comer un golpe y esquivar dos. Es un dolor de cabeza igual eso. Ah, pero no tengo. Me falta. Ese daño me hizo. Me tocó igual, maldito bastardo, me toca igual, che, está dos años y yo no puedo volar. Por el momento no tengo la habilidad de volar. Y puedo subir un golpe más nada más. Ah no, tengo más curación acá. Otra vez, dos veces me pego gratis. Ay, qué injusto ese bicho. Es que no tengo manera de esquivarlo. No tengo manera de esquivarlo. No importa, eso lo va a ser un problema de mañana. Va a ser un problema para mañana, chicos. Yo me voy. A ver a quién podemos radiar. Ahora sí me voy porque yo me estoy poniendo hambre. Ya vamos 12 horas jugando este juego. Así que vámonos por ahí, sí. ¿Qué puedo hacer el mouse? No. Desbloqueamos. Pero ¿por qué me pones el stretch and drink si ya me estoy yendo, Tomfer? Yo te devuelvo los puntos pues ya me voy. Me estoy yendo, si fuera en mitad de stream todavía, pero ahora ya me estoy yendo. A ver, vamos a ver. Vamos un segundo, ¿a quién podríamos radiar? Vamos a ver. Y si. Ahora tiempo me ¿Y si radiamos a Popeito? Vamos a radiar a Popeito, está jugando. Puso el nombre como él quiere. Alma Saquito. Ah, está comenzando ahora.
para el estrés. Pero yo ahora voy a cenar. En la cena voy a tomar, voy a comer y todo. O está Kido jugando a Aulas. Ah, Kido está jugando a Aulas. Vamos a reír a Kido. ¿No? Kido ya lo reí el otro día. Vamos a reír a Popeito entonces. Popeito está en timer todavía, está a 3 minutos de comenzar, pero yo estoy muerto de hambre, así que nos vamos, chicos. Tengo mucha hambre. Muchas gracias. Probablemente esté en Discord hasta tarde porque no trabajo mañana, así que aprovecho. Así que nos vemos mañana, chicos. Y hoy nos vemos en Discord. Capaz que nos vamos a ver. Capaz que nos quedamos viendo a Yu Hakusho. Yu Hakusho no, va a ser mañana Yu Hakusho. Y no vamos a ver cosas, vamos a ver cositas a la vuelta. Vamos a pasar bien, vamos a jugar cosas. Así que está. Nos vemos en Discord un rato. Y nos vemos mañana en stream. Mañana vamos a pushar esto hasta Sierra, ¿vale? Nos vemos, que pasen bien, los dejo con papitos, dale, bye bye.